Muy buenas, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a este segundo lunes. Empezamos la segunda semana de Punto de Contacto. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo anda usted, don Palito? Bien, dolido. Dolido por varias situaciones. Una pasó el fin de semana, una recién, actual, pero bueno. ¿Vos? Ahora nos va a explicar con detalle, porque sí, usted obvio, no puede dejar la piedra sin hablar. Sí, sí, igual lo del fin de semana es obvio, es sabido. Y pero la de recién también queremos saber. Dale. Ahora en instantes comenzamos. ¿Cómo le va, Camila? ¿Cómo le va? ¿Todo bien, ustedes? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Bien, bien, divertido, movido. Movido. Movido, repercusiones, sí. ¿Y ahora que es usted conductora de streaming en Vortex? No, no tanto por eso, pero sí tuvimos muchas actividades en lo que respecta a tener descendencia. O sea, niñitos, actividades de niñitos. Sí, bien, pum para arriba. Pum para arriba. Pum para arriba. Ahora les va a contar un poquito más. Les cuento, dale. ¿De qué va? La realidad es que, bueno, ha habido un evento que es bastante insoslayable en lo que tiene que ver con el fin de semana, recién destacaba Palito, que ha sido obviamente el clásico del domingo, que super esta vez fue sábado. Súper sí. Clásico, súper clásico del sábado, que fue esta vez, bueno, en triunfo otra vez para River Plate, dado la llegada de Marcelo Gallardo. Ha sido un partido que yo había pronosticado que podría llegar a ser un 1-1, un empate, y la realidad. Para mí vamos a ganar. Pero bueno. Le creía que iba a ganar Boca. Les chorearon feo. Vos decís, no, para mí no. ¿A Boca? Sí, sí. ¿Por qué dice usted? Y porque medio lo que pasó al final fue medio confuso. Lo del gol, una mano clara para mí. Igual. Y pero no era medio penal. Sí, pero era buscar el penal. De acuerdo a las propias leyes, las propias reglas del fútbol. O sea, sí, técnicamente hay un toque de mano. Sí. La pelota luego ingresa. Pero antes de que ingrese, hay penal, un penal, sí. Porque pero hay como un arrebato de Armani, pero si no lo definen los propios claro, árbitros. Sí. Que y bueno, van. Sí, no, claro. Para mí no hubo robo, fue un 1-0 claro, Boca no jugó nada y listo. No ha jugado nada. No jugó nada. ¿Vos jugó a la cancha? ¿Eh? No, no fui a la cancha. No fue a la cancha. Lo vi con mi padre, contra caliente mi viejo, pero bueno, ahí vamos. ¿Qué quiere que diga lo que pienso yo? Sí, por favor. Hace rato que Boca no juega nada. Hace mucho tiempo que Boca no juega. Y más o menos igual, ¿eh? Tuvo, bueno, hace un mes para mí. Tuvo una idea, me acuerdo hace 3-4 meses, que le ganó a River en Córdoba y no mucho sí, más. Sí, pero hay que mantener una continuidad. Estamos hablando de jugadores de muchos millones de dólares sí. Que debieran por lo menos mantener. Claro, un mínimo nivel. Claro, si bien Boca llegó a la final de la Copa Libertadores con otro técnico, parece hace tanto, pero fue en diciembre. Sí, sí, sí. No hace tanto. Con otros jugadores, con ya otros casi jugadores, muchísimos algunos, otros jugadores. Sí. Y la realidad es que todos sabemos que llegó por la asistencia de las penales, que ayer sí. Nos favorecieron, un Romero que ayer que se descontroló el día sábado. Sí. Pero lo cierto es que Boca no juega bien desde Guillermo Barros Esqueloto. Tuvo una buena lucidez antes de la pandemia con Russo, sí. Para mí. Sí, es cierto. Y después con Ibarra. La Copa Maradona. ¿Cómo? La Copa Maradona es con Russo. Sí, esa es con Russo. Es okay. Tipo el último partido de la pandemia con Gimnasia. Mm. Te ves recontra loco. Es eso. Y después hay que ponerse a porque pensar. Con Alfaro no se jugó bien. Alfaro con el para nada. No se jugó bien. Eso fue antes igual de Russo. Sí, es cierto. Quizás en un momento con Almirón, al comienzo tuvo algunos, pero después, o sea, en la Bombonera no ganaba Boca. No ganaba. Tuvo un momento que decís, che, yo vengo a ver a Boca ganar en la cancha y no ganaba. Y después quizás con Ibarra tuvo buenos tramos, pero no mucho más. Después se cae como un piano. Y le han pasado tantos. Sí, pasaron tantos que bueno. Y nada, ahora Dieguito Martínez en cualquier momento tiene su salida elegante, según leí hace poco. Elegante salida. Eso es el textual que sale en Twitter. Van a ser ahora como River, así. Sí. Estamos echando, pero en buenos términos. Nah, pero bueno. No, como River no creo. Como River no creo. Clubes. No, imposible. No lamentablemente no. Entonces, lamentablemente no, porque es un a mi criterio es un buen técnico. Sí, pero se lo comió el mundo Boca. Ponía ayer el contra Racing, puso a Miramón ahí por banda. ¿No? Un tipo que es 5. Un tipo que juega de 5. Pero bueno. Y lo puso de 5 contra River. Contra River, bueno, no brilló. No es X Fernández de ninguna manera. No, X Fernández. Irreemplazable. Irreemplazable. Entonces, bueno, yo creo que ese es el problemita con Boca, que tiene que poner un técnico que tenga espalda como para aguantar una Boca, gran espalda porque sí. No tienen experiencia los actuales y el anterior Guillermo Barros Esqueloto por ejemplo era una persona del club. Martínez ha estado en Tigre, en equipos chicos y eso termina siendo lo que tal cual lo que gravita en contra. Sí, es así, pero bueno, de todas maneras, no sé, para más allá viste algún robo, algo especial en el superclásico. No, solamente quería hacer de cuenta que sabía algo y quise opinar para muy no bien, quedarme callada todo el momento. No, bueno. ¿Y su marido por quién apuntaba? ¿Tiene una tendencia más hacia Boca, hacia River o aquel al que le convenga central? No, yo creo que tiene una tendencia más hacia Boca.
hay como una cuestión de que son bastante parecidos energéticamente hablando. Sí, River es muy parecido a Newell's. Colorosamente hablando. También, en los colores también. Pero sí, 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 creo que bancamos mucho más a Boca. Aparte, nuestros vecinos son de Boca, creo que también hay algo ahí de empatía para con sus gritos que es necesario, sí, sí. ¿En su familia, gente de Boca? Sí, bueno, no sé si recuerdan que el programa anterior lo hablamos un poco. Yo cuando era chica era de Boca porque mi tío quería que yo sea de Boca. Así que ahí tuve como un pequeño sentido de pertenencia para con este club. Pero bueno, de grande se me fue pasando. Yo siento que no hay apellido italiano que no pueda ser de Boca. Y o sea, como muy fuerte. Es que Boca es lindo. A mí, me gusta Boca. Si tengo que elegir, es Boca. Bien. Impecable, bien. Aparte, mirá, bueno, escúchame, mirá cómo viene vestida. Te pensé que cuatro No la pensé. Fue para no empatizar con vos, Palito. Ah, claro. Qué pobre Palito. De la remera. ¿Viste? Linda remera, linda remera, linda película. ¿De qué es la remera esa? De Juego de Gemelas. Ah, bien. Sí, sí, sí. La película favorita de mi hija. La vi unas 160 veces. Sí, sí, no sabemos los diálogos de memoria. De memoria, ¿no? Sí. Es la típica película de verano, ¿no? Cuando uno está ahí en enero la pasan. Sí, que la pasan una y otra vez, una y otra vez. En la Nacional. Sí, tal cual. ¿Y vos cómo viste a River? Más allá Yo vi a River, un River que juega para entender los partidos, lo que ha hecho Gallardo. Si es necesario salir con cinco defensores en la Boca, se sale con cinco defensores. Era jugado, jugado y con suplentes. Tratar de dejar que Boca genere juego, que ese es el problema de Boca, que no puede generar juego. Sí, entonces iba a chocar solo y en algún contragolpe River lo iba a lograr. Creo que está dentro de la lógica de la mente de él, ¿no? Están ustedes sufriendo una etapa que yo sufrí cuando usted recién nacía, que era Carlos Bianchi. Carlitos, sí. Yo lo detestaba por una cuestión de que hacía las cosas bien. Muy bien, sí. Uno lo detesta desde el respeto. Obvio, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Así como yo, o sea, de fanatismo, tengo un mínimo fanatismo por Gallardo, porque es muy bueno lo que hace, pero lo tengo que detestar. No le queda otra. Claro. Ese rival, lo tengo que detestar, a más no poder. Y sí, igual de todas maneras, el partido importante para River es mañana. Toda esta alegría momentánea. Sí, todos dicen lo mismo. La foto de Gallardo haciendo el histórico gesto que le trajo algún inconveniente. Está sacando mocos. Chicana del fútbol. Que tiene que ver también con algo que hacía Ángel Labruna, que era el técnico identificatorio de River de todos los tiempos. Son chicanas que tienen que ver con cuestiones. Está bien, sí. El folclore del fútbol. No es para hacer mucho lío. Sí. Otra cosa es ir a pegarla a los hijos. Claro, sí. ¿No? Lo de Romero. Sí, sí. Ahí está Labruna también haciéndolo. Fíjense que Gallardo usa la misma ropa en relación a eso como una resurrección, ¿no? De este hombre que ha hecho 292 goles en Primera División. El más grande goleador de la historia del fútbol argentino junto a Arsenio Erico, pero el más grande goleador argentino fue partícipe del fútbol de la máquina de River, aquel histórico equipo de la década de 40, que tenía Muñoz, Moreno, Labruna, Pedernera y Lustó. Fue el primer equipo grande del fútbol, si se quiere, a nivel nacional y casi internacional, pese a que no había en aquel momento todavía Copa Libertadores ni Mundiales. Claro. Y después él fue el técnico ya grande que corta los 18 años de River sin salir campeón, entre 1957 y 1975. Esos años fueron extensos, un gran momento de Boca y en el 75. Por eso Labruna es considerada la más grande figura de la historia de River, pero este muchacho Gallardo se pone a la altura. Para no seguir tanto con el fútbol, porque claramente podría... Dijimos que los primeros 10 minutos íbamos a tener que hablar del clásico. Claro, no es lo único que pasó el fin de semana, pero se pueden imaginar que es un tema ineludible. No habrá otro clásico de acá el año que viene y nosotros tampoco sabemos si estamos el año que viene. Entonces era la única oportunidad de hablar de Boca River. Consulta, pará. Diga. Eso lo daba Juan Nuevo. No sé si lo ven. Sí. Chicho, ¿qué? Es nuevo, ¿no? La mesa. La mesa, la hoja. Sí, tenemos los detalles, estamos en la primavera. Una deco primavera. No me había dado cuenta. Bien, porque las primaveras llovía en un momento y ahora no llueve más. Llovió el jueves. Llovió el jueves. Pero no el día. Cayó el cielo. Por completo. Me acuerdo, salimos. ¿Qué pasó? Sí, apocalipsis. Sí, apocalíptico todo. ¿Te festejaba el día de la primavera, así en el Parque Sarmiento? Sí, bueno, de hecho el fin de semana hice un TikTok porque me empecé a preguntar qué onda ahora la gente joven, cómo festeja la primavera. Yo en mi época íbamos mucho a todo lo que es Costanera Sur. El plan era, por supuesto, consumir brebajes de colores dudosos, azules, unas bebidas muy espantosas. Y bueno, y después todo capaz terminaba medio violento, era bastante feo. Y ahora no sé qué hacen. Por lo general terminaba bastante violento, sí. Sí. ¿Usted pasaban también consumía de bebidas espirituosas? Sí, por supuesto, sí. Ah. Todo lo que es Blue Curaçao, Frisé Azul, Pronto Shake. Jueves a las 3 de la tarde. Y para nosotros era feriado porque éramos estudiantes. El día del estudiante. Sí, estaba justificado. Sí. Y ahora no sé qué hacen. Palito, vos que sos joven, deberías decirnos. ¿Qué hiciste? No hice nada el 21. ¿Fue el 21 cuándo fue? Fue hace dos días, el sábado. El sábado me quedé jugando al FIFA. Vi el superclásico y volví y no hice nada. O sea, bueno, pero ya no soy estudiante. Usted ya no está más en secundario. Claro, ahí tenemos el TikTok de Camila en pantalla. Ahí está.
Usted no está más en el secundario. Sí. Pero hace 4 o 5 años sí estaba. Me acuerdo una vez que nos juntamos todos los del curso, o sea, no todos, sino nuestro grupo, y fuimos a un parque y a boludear. Comimos pelotudeces, comimos Don Satur, todas las cositas. Pero no bebidas espirituosas como en la época. Yo al menos no. Se cortó eso, porque en mi época también era así. Claro. Se hacía en el Parque Sarmiento. Claro. Se juntaban y cada uno llevaba diferentes remeras de clubes, lo cual terminaba transformándose en una batalla campal, pero sí. Campal, ¿eh? Sí, sí, sí. Botellas, muerte, gritos, sí. Gente llorando por las calles, escapando, no había celulares, no había forma de... Muy picante. Un capítulo precario de Game of Thrones, claro, inspirado una cosa en así, Argentina. Pero sin ni siquiera ningún trono por el que pelear, no, a ver quién se la aguantaba más. Sí. Y obviamente era súper entretenido. Obvio, sí. Pero se juntaban todos ahí en el Parque Sarmiento, también acá... O los bosques de Palermo. Sí. Se podía ir en todos lados iguales, ¿no? Es que en un lugar, claro, en la costanera también. Era el parque, sí. Era el punto de... No sé en qué momento fue que limitaron eso. Mirá, por lo que yo estuve leyendo en los comentarios que me dejaron, fue a partir de la pandemia que esto se cortó. Como que ahí ya la gente dijo, no, bueno, ya fue. Basta de salir a la naturaleza, emborracharnos, nos quedamos en casa. En general, sí. La gente. Sí. Le cortaban y ahora juegan al FIFA los días de... Exacto. Pará. El domingo fui a ver una película. ¿Qué película viste? Bien, Palito. ¿Qué película? La loma del pasto mal cortado. Es una película que tiene una... ¿Pasto mal cortado? No sé, ¿sí? Cómo es. El aroma del pasto recién cortado. Ah. La dirige, tiene una dirección de Scorsese. Ah, mira. Y es argentina. Transcurre ahí en agronomía. Buena película. Le di mis sólidos 3 puntos. ¿Para 3 de cuánto? Sobre 5. Bien. Ahí en Letterboxd. Trata sobre... ¿Tenés Letterboxd? Tengo Letterboxd. ¿Esa es la película? Esa es la película. ¿Quiénes, sí, son los actores? Ese es Furriel, sí. Y el otro, la chica, no sé quién es. No voy a mentir. Producción, bueno, es lo más o menos parecido. Producción, no dirección. Más o menos. ¿Dirección? No dije dirección, dije producción. Ah, es la producción de Francis. Sí, ¿de quién dijo? De Scorsese. Scorsese es director, acá, sí, en este caso produce. Sí. Produce, okay, produce. Muy bien, es una, ¿no? Película Palito distingue producción y dirección, no sea mala la gente. Igual muchas veces los productores son directores, los directores son productores. Claro, como que cumplen varios roles mismo, en, claro, simultáneo. Me ponen la mala jugada. Pero es una buena película, recomendable. Para hace que se pise el palito, es tan mal, ¿eh? Claro, palito, claro. Pisa palito. Palito, ¿por qué te empezaron a decir palito? Esa es una buena pregunta. A los 6 años, me acuerdo, en primaria me decían palito porque una profesora de chiquito me dijo, che, vos sos muy alto y flaco, decí palito. Y quedó, tipo, palito, 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 y quedó el chiste y... Palito, bueno, bien. Palito, ¿y en su familia le dicen palito quizás también? No, Emiliano. A veces me dicen palito para joderme, para volver. Ah, ¿sí? Tengo Emi, mi mamá me dice Pepe, por ejemplo, P y P, no Pepe, o sea, con la E, Pepe. Pepe. Sí, Pepe. De chiquito. Y quedó el apodo Pepe. Pero usted responde al nombre de Palito. Yo respondo al nombre de Palito. Bien. ¿Y la figura de Palito Ortega qué significa para usted? Más allá de que siempre me arroban con un tipo, está en la tele, Palito consumió droga, por ejemplo. Y me pasan, Palito, ¿qué hiciste? Más allá de eso, no. No me interpela lo más mínimo. No, pero había un Palito así que nadie daba 2 pesos por el que vendía café. Que era yo. Bueno, por eso le digo a la gente, vendía café en ATC, luego se puso a cantar y finalmente quedó gobernador de Tucumán. Así que no sabemos qué ocurrirá con Palito, ¿eh? ¿Qué te dice? ¿De a poco voy escalando? ¿Qué provincia gobernaría usted, Palito? Yo soy muy porteño. Usted sería jefe de gobierno. Claro, sería de Buenos un Aires. Jorge Macri actualmente. Una especie de Jorge Macri. De Black Macri, no, sí. Por lo menos vive acá usted. ¿Cómo? Porque Jorge Macri no vive en la capital. ¿No vive en la capital? No. No. ¿En serio? No. Ah, es será de Vicente López. Ah, no sabía. Mirá. Por eso ganó. Mirá, listo. No lo hubiese votado, ya está. La mayoría de gente no sabe. No, está bien, se puede. Se puede. Una cuestión también que ha sido un tema que quizás usted pueda manejar más que yo. Quizás, porque me parece que yo iba a recitar de esa banda antes de que usted haya nacido. Sí. Pero, ¿qué tiene que ver la fallida vuelta de los Piojos? Ay, tocaste. Porque me dijeron otro que más. Experto. Otro... ¿Usted Piojos conoce? No, o sea, sí conozco, pero no los dejamos consumo tanto. Sí. El protagonista. No, básicamente los Piojos... A ver, reconocidos, son 4, Ciro, Miki, Piti y Tavo. Ya, es increíble que sepa la formación y tiene todo el mundo prestando atención porque claramente el hombre sabe lo que habla. ¿Qué ha ocurrido? Pero, sí, Tavo ya muerto. Y nada, o sea, Piti vuelve a los Piojos, pero Miki, que es el bajista, se bajó. El bajista se bajó. Ajá. Pero, digo, o sea, sí. Pero la realidad es que
¿Esto está confirmado? Está confirmado, lo subió él a su Instagram. ¿Cuándo? Hace poquito. Hace muy poco, hace menos de 2 horas. Ah, vuelve los piojos, el duro comunicado de Miki Rodríguez está confirmar que no participará de los shows. El bajista y fundador, así me lo checan yo con mi presbicia, expresó su dolor por no poder participar del reencuentro y apuntó contra la organización. Claro, se bajó, o sea, lo bajaron en realidad porque supuestamente, según sus propias palabras, había dicho que no le avisaron en ningún momento desde el salió el disco del último recital a Spotify y fue como todo un revuelo diciendo, che, hay una chance de que vuelvan. Y después fueron subiendo videos hasta que se anunció que van a tocar en La Plata. Entonces, bueno, la formación original de Los Piojos son 4. Sí. De los cuales uno está fallecido. Uno está fallecido. Otro no quiere ir. Otro tiene diferencias y el otro se sumó, que es Piti, de la franela. O sea, que pasa a ser un dúo, Los Piojos. Pasa a ser un dúo y supongo que van a estar algunos de los persas. Ahí está el comunicado. El comunicado de Miki Rodríguez, que bueno, eso obviamente no lo voy a poder leer desde acá. No. Nadie creo que pueda. Pero sí, básicamente dice que hay diferencias que nunca le avisaron y es una forrada, básicamente. Los Piojos en realidad no es de su época. Yo recuerdo un Piojos tocando en Atlanta ya por el año 2000 y usted no había nacido. Yo no nací, claro. Yo estaba ahí organizando cosas. De ¿en nada. Serio? Sí. ¿Pero fuiste a algún recital de Los Piojos? ¿Dónde estacionan los autos, esas cosas? ¿Fuiste a algún recital de Los Piojos? Entré a ese, sí. ¿En serio? Un ratito, pero, claro. Sí, ¿y te gustó o fue...? Tenía grandísimos temas. Para mí el disco Azul es muy bueno, sí. Es muy bueno, Azul. El tema Agua es fantástico. Ah, che, Marito, ¿y vas a ir a ver a La Mitad de Los Piojos? Sí, voy a ir. Voy a ir porque... ¿Y por qué nace su gusto por Los Piojos? ¿Su familia? Mi familia y de a poco en la adolescencia fui metiéndome hasta que nada. Siempre que pero puedo voy a ver a la gente de su camada escuchaba Los Piojos también. ¿Cómo? La gente de su camada, sí, de su generación. Sí, mi camada y mi viejo, todos. Su viejo no es su camada, es su padre. Es mi padre, sí. Por bueno, eso, pero lo del secundario que usted, porque yo los veo más para el lado del trap o de la música. Claro, sí, pero yo no, o sea, no soy anti-trap, pero no consumo tanto trap. Y si a Duke y todo eso, la verdad no compro. Mira vos. Parece muy bien. ¿Usted con Los Piojos? No, a mí la verdad nunca me gustaron mucho, pero por ejemplo a mi novio le gustan. O sea, los conozco. Usted por tiene supuesto. Noción de rock nacional. Sí, claro. ¿Y sí. por qué Piojos no? No es tanto mi estilo, yo soy más sui generis, Serú Girán, como algo más tranqui, light. Sí. Light. Ambos escuchan música de su generación anterior. Exacto, sí. Creo que lo mío es mucho más anterior, igual. Esto te voy a preguntar, ¿cómo escuchas? Yo no sé tu No gusto. Tengo yo, si yo le digo lo que es un playlist mío, usted va a entender que no. ¿Qué? Que no hay un orden. Pero igual, o sea, hay un montón de gente que no tiene orden. Puede haber un tema de Billy Joel, después saltar un tema de salsa, pasar por Fito Páez, pasar por Bon Jovi, volver a Guns N' Roses, pasar por Pavarotti, pasar por Michael Jackson, ir a Frank Sinatra, volver a Soda Stereo. Me encanta. Y, bien, pero y pasar por Gloria Estefan. Me gusta Pavarotti. Entonces la realidad es todo que... Todo lo que dijiste son buenas bandas. Ah, no, yo tengo un excelente criterio, lo que pasa es que no está ordenado. Listo, está bien. Ponés los temas que te gustan y entras a Spotify y pones canciones que me gustan, ahí en aleatorio. Yo hago eso. Yo a veces lo hago, a veces no. Me gusta más escuchar temas de los discos. Escuchar todo un disco, cosa que ya no se hace, por ejemplo. Es verdad. Sale mucho tema salteado. Claro. Pero sí. Pero bien, usted tiene otro con una intención musical, debe tener su familia bastante criterio. No sé si le ha hablado a otras bandas. Sí, no me creo un erudito de la música, pero sí escucho, y es una gran parte de mi vida la música. Y dígame, ¿usted qué otras bandas le gustaría que vuelvan? Bueno, ya lo anunciaron, hay que ver. Ah, tiene la remera puesta para la ocasión, claro. Qué grande, Palito. Sí, no, dígalo por las dudas que hay alguno que sea. Más o menos. Dígalo alguno por si hay alguno que es chicato y no puede ver. Wizzes. Eso, Wizzes. Una banda británica, ahí están los hermanos, que anunciaron su regreso hace menos de 2 meses. Pero hay que ver si vienen acá. Yo supongo que sí. Yo creo que vendrán. Porque vinieron varias veces y... Se llevaron un gran cariño del público. ¿Nunca estuvieron en Argentina? Sí, estuvieron. Ah, ¿cuándo? Pero por eso estoy... No sé, no sabría decirte, nunca fui. Ajá. 2009 estoy casi seguro. Okay. Y después, no sé, Nebuen ahí quizás sabe. Bueno, alguno va a saber del chat, porque tenemos un chat muy atento y culto. También. Que ahora va a ver quién se gana el premio, el primero. Ellos estuvieron en el 98 con The Masterplan, 2006, okay. Campo de Polo me parece, y 2009. 2009 está casi seguro, que fue River. Bueno, van a venir. Sí, ojalá que vengan. No ojalá que la idea. Sí. Me parece muy bien. Bueno, usted, por ejemplo, que me dice que le gustan las bandas antiguas del rock nacional, ¿qué banda le gustaría volver a ver? Que se junte de vuelta, sí, aunque necesiten pulmotores. Me gustaría mucho Serú Girán. ¿Qué era la formación? Con Lebón, Pedro Aznar y Charlie. O sea, es bastante factible. Y el baterista que está muerto, pero bueno. Bueno, ¿es bastante factible? Es bastante factible. ¿Lo dijeron?
No, es factible en mi imaginación. Pero hubo un regreso de Serú Girán, ¿no es cierto? No, lo que sucedió fue que Charlie, no me acuerdo bien en qué año, tal vez producción nos puede ayudar, hizo un gran Reds, que fueron tres fechas distintas, como con todo su repertorio musical, e invitó a muchísimos músicos que lo acompañaron, y fue como una especie de, bueno, sí, tocaron canciones de Serú Girán, los tres de Serú Girán. Pero no, en términos reales de la realidad, no creo que puedan volver a tocar juntos, porque bueno, Charlie está bastante grande. El 90 puede ser. Sí, Charlie. Bueno, sacó su último disco hace muy poco. También. Tremendo. ¿Usted sabe quién lo dejó sano a Charlie García? Palito Ortega. Ah, mire Palito, como sabe. Entre los palitos se conoce. Claro, me parece muy bien. Bueno, puede ser, a ver, yo en el caso de a mí, la gente habla de los Redonditos de Ricota o de Guns N' Roses, son bandas que yo he podido ver. Bueno, Guns N' Roses más o menos sigue con el nombre, pero... Sí, está Slash, aparte. Está Slash, señor. Creo que está Gilby Clark también, bien. Así que están todos... Guns N' Roses tuvo una gira sin... Ahí se pueden ser no bandas también. Yo la realidad es que no soy muy de los regresos. Las cosas son en su ciclo. Los regresos, también, por lo general, hay un dicho que dice... La segunda parte no son buenas. Que nunca fueron buenas, claro. Pero bueno, no uno sé si aplica ilusiona. Todo. Okay. Hay películas dos que son mejores que la uno. También, sí. ¿Cómo puede ser? ¿Cuál? Shrek 2. Es verdad, tal cual. Tiene más chistes. Es más graciosa. Es un poco más fuerte. Yo cuando no lo podía creer algunas escenas en una película para niños. Pero... Bueno, hay que curtirse. Bueno. Y para niños. El gato con botas, ahí lo agarra la policía. Ah, sí. Es verdad. Claro, sí, medio es fuerte. Verdad, es fuerte. Pero sí, en su momento me causó mucha gracia la parte del burro cuando le dan el tónico. Para mejorar por el tónico de la superfuerza y el burro pasa a ser un corcel blanco y no puede parar de bailar de la alegría. Qué película. Es espectacular. Pero ahí la marca Rana Sport claramente es Terminator 2 el máximo ejemplo. Que ustedes me dijeron que no habían visto ninguno de los dos Terminator 2. No. Yo no lo vi. Eso debiera ser una especie de tarea para el hogar. No deben perder esa película. Sí. Estamos hablando de las mejores películas de todos tiempos. Bueno, me estás pintando, pero mirá, es robot, todo eso a mí me copa, pero hasta cierto punto. Las mejores películas de todos los tiempos. Bueno, la voy a poner en la watchlist. Cada escena es memorable, es un compendio de escenas memorables, una atrás de la otra, que arman un troquelado todo. Por ejemplo, esa parte, me acuerdo exactamente qué dice, qué piensa, qué pasa, y no es solamente porque la vi varias veces, es porque todo el mundo lo recuerda. Es muy memorable. Es una oda a la ciencia ficción que no ganó el Oscar porque había otra, si yo no mal recuerdo, en el año 91 le dieron el premio a efectos especiales y ese año estaba nominada... Tremendo el maquillaje, ¿eh? Impresionante. JFK, que era la película de John Fitzgerald Kennedy, y estaba también nominada la que ganó, que era El silencio de los inocentes, con Jodie Foster Anthony Hopkins. ¿La ha visto? No. Exactamente. Son películas viejas, entiendo, ustedes no habían nacido para esas películas, pero son clásicos del cine. La que ganó finalmente fue El silencio de los inocentes, pero para mí se tenía que dar Terminator. Fue un robot. La lista de Schindler fue después. Ahí giró. No hacen buenas películas, series, no Terminator si viejo nomás. Bueno, yo recién estaba pensando en un ejemplo muy bueno de una serie que muchísimos años después vuelve con una nueva parte y que es superadora a toda la anterior. Que es mi tema favorito del cual hablar, Twin Peaks. No sé si la vieron. No sé qué es. ¿Cómo? Bueno, no sé qué es. Yo sí sé qué es. No, lamentablemente no la vi. Sé que es una de las más grandes novelas de misterio que existen. Es para mí la mejor serie de todos los tiempos y la primer serie que revolucionó la televisión. Que en este caso particular, digamos, la primera temporada transcurre en 1991. Tenemos después una película que, o sea, la segunda temporada en el 92, igual creo que estoy mezclando, sale la película que es la precuela y 25 años después tenemos la tercera temporada de la serie, 25 años después, en el 2017, con los mismos actores. Ah, que es, bueno. Una de las mejores piezas cinematográficas de toda la historia. ¿Película o serie? La del 2017. Serie. 18 capítulos. Sí. ¿Se puede ver por...? Ese es el tema, no se puede ver en ningún lado, porque estaba subida a Netflix, después la bajaron, ahora hay que hacer como todo un quilombo con torrents. Claro, sí, es imposible de ver y eso es lo que hace que sea muy frustrante, pero yo sinceramente lo recomiendo muchísimo. Es la mejor serie de todos los tiempos, Sí, en esto me puedo poner muy sectaria si quiero. ¿Sí? Sí. ¿Usted cuál cree que es la mejor serie que ha visto usted? Para mí, sin ningún tipo de duda, Mr. Robot. Mr. Robot es muy buena, recomendadísima. Está en Prime Video. Para mí la rompe toda. Quizás la segunda temporada es floja, pero después te introduce la tercera y cuarta y
te deja una cosa, una demencia. Bien, yo soy de Juego de Tronos. Y bueno, sí. Es muy grande. ¿La has visto? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué opinas del final? No, eso está mal. Está mal. Muy mal. Estamos de acuerdo. Punto de contacto. Ahí está. Punto de contacto. La realidad es que el final está mal, tiene explicación qué fue lo que pasó. El gordo no entregaba el libro. Entonces dije, bueno, gordo, tenemos que hacer la serie igual, porque ven acá, vos dijiste una cosa que no cumpliste y ya está. El final es escrito por gente que no son, y se nota aparte la bajada en la calidad de los diálogos. Las últimas escenas son para pegarles. Sí. Directamente, entrar al coso ahí, con tipo, escorpio, después la ve, pegando la patada, ponga huevo. No puede ser. ¿Cómo van a destruir algo tan grande en dos capítulos? Ahora no hay algo relacionado con la escena del enano hablando con el cuervo de los tres ojos ahí, cantando chistes con todas las cosas. Yo dije, pero esto es tan de joda. Ja, 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 democracia. Es tan de joda cuando estuvimos en Vilo, viste, lo que era, llevaba 8 capítulos ir a Westeros y después iban y volvían 8 veces en el mismo capítulo. Sí, ¿cuántos años esperamos entre temporada y temporada? Claro. Ah. No, no. Pero las primeras 6 son hermoso. Hermoso. Son más grandes que yo. Yo no comulgo con Juego de Tronos porque no me gusta todo lo medieval, todo lo... Pero para, a mí tampoco. A mí tampoco, y sin embargo, entré así. Sí, sí, sí. Es lo más grande que hay, es lo más grande que hay. Lo mismo que Terminator. Yo soy de la idea que los... Yo Terminator te la puedo llegar a bancar, pero... Los parámetros de calidad exceden los gustos. Ah. ¿Sí? Sí. Si a uno no le gusta el dulce de leche, pero te ponen el mejor dulce de leche, lo vas a saber apreciar. No sé, con la comida no sé. Yo tengo esa sensación, y sobre todo lo que tiene que ver con las cuestiones, es cierto, lo que tiene, hay cosas que son de rechazo, claro, pero del arte, por ejemplo, yo soy un evaluador de videojuegos, sí, pero de verdad. Sí, obvio, o sea, obvio. No, no, ah, bueno, me gustó, no me gustó. Sí, sí. No vas por, no es subjetivo. Y lo aparto mucho de la subjetividad, sí. Tengo muchísimo criterio marcado para eso, porque hace muchos años que lo hago. Y tenés una base de videojuegos muy buenos como para decir, che, bueno, este es flojo. Puedo ya identificar los parámetros de calidad que existen. Como para, uno puede decir, mi casa me gusta mucho, pero cuando querés venderla va un tasador a decirte cuánto vale, no lo que vos te parece. Vos tenés que tener a alguien que sepa y entienda de cosas. Para eso hay que armar un criterio, y con la evaluación de videojuegos está. Sí. Entonces, asumo que cuando un juego es demasiado bueno, lo jugás igual. Ejemplo, si el juego es de Barbie, pero es un juegazo, lo jugás igual. Bien. Sí. Eso es lo que digo, ¿sí? Pero una película, yo fui a ver Frozen y me encantó. Peliculón. No, es buena. Yo no es la buenísima. Vi. No la vi. Y bueno, yo fui con mi hija, tenía 4 añitos en ese momento, y yo pensé, ah, me tengo que comer esta gelada. Entonces salimos dos cantando libre. Claro, ¿entendés? Es buena, claro, porque en ese momento se motiva. Igual no es la mejor que haya visto de ese estilo. ¿Usted le gusta película? No. Ha visto seguramente todas por su hija. Sí, todas. Sí, sí. No sé si todas, pero la gran mayoría seguramente. ¿Cuál destaca? La que más me gusta, no me sale el nombre, la que tiene la canción de No se habla de Bruno. ¿Cómo se llama? Alguien en el chat me va a tener que ayudar. No sé, no sabría decirte. Bueno, no importa. Es bastante reciente. Alguien la tiene sacada. Vamos a googlearlo. Goti. No, Goti no. Sí, es muy buena. El top 3 juegos de todos los tiempos. La gente quiere que hable de juegos, pero este no es un stream de juegos. Ustedes saben que yo puedo hablar de juegos largos, pero... Encanto, la continuación es en Luca, Luca, Coco. Coco. Encanto. 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 Ahí está. ¿Es buena? Muy buena. Es preciosa. Muy linda. Véanla. Bien. No, yo creo que hay películas infantiles que en realidad, por más que uno no tenga hijos o no tenga sobrinos, claro, excede ese rango de edad, la puede ver cualquier persona. Yo tengo dos infantiles muy buenas, Cars, no tengo ningún tipo de duda, es peliculón, y Metegol. Sí, la argentina. Metegol, sí, es muy buena Metegol, es muy buena, tiene sus chistes, es graciosa Metegol. La vi, me acuerdo, el jueves mismo que salió, me acuerdo. Yo considero que Toy Story 3 es lo máximo que se puede hacer en ese estilo. También, sí. Bueno, la última de Toy Story es tristísima. No, dije la 3. Es la última de Toy Story. La 3. Una lágrima muy triste, muy fea, fea. Y pasa que es una película que fue creciendo con los espectadores también. Claro, entonces, verdad, sí. Ya en la última le está hablando a gente adulta, no sé si tanto a niños. Puede ser, sí, es claro. Pero el cierre feo, es muy malo. Muy. ¿La del 2019 hizo usted o la del 2010? La del 2019. Ah, la 4. Yo estaba hablando de la 4, sí. No, yo no la terminé de ver. Hasta acá llegó. Bien que no la viste o que no la hayas terminado de ver, porque es muy mala. La 3 es un espectáculo. Yo la fui con mi madre al cine. Ya tenía 30 años. Es muy buena, sí, sí. Es que claro, Ratatouille, es verdad, me olvidé de Ratatouille. Ratatouille es buena película. ¿Buena o muy buena? Tiene toda la impronta francesa de cocina. Es genial para mí. No sé, Está muy bien desde el punto de vista que se puede utilizar para cualquier otra cuestión, ¿no?
Perdón, acá alguien en el chat dice que Soul, la de Disney, es buenísima y tiene razón. Soul es otra que yo recomiendo muchísimo para personas adultas. Soul. Soul. ¿No la conoces? No la conozco, te soy sincero. Es muy reciente, linda. De 2020 salió, pará. Claro, por eso debiera conocerlo. No sé cuál es. No, sinceramente. Soul, sí, ahí Coco me la vendieron mucho como que era la gran película. No la vi, me resisto a verla porque sé que te hace llorar muchísimo. Sí, hay un momento, sí. Hay un momento que te están, viste. Sí. Llorar, llorar. Si querés llorar, llorar. Que no estás llorando, te agarran un perrito, viste, te gusta así. Entonces, bueno, era lo mismo, a ver qué. Pero, pero tienen esa intencionalidad y ya llega un momento que hay como cierta repetición. Ya para mí, de Los Increíbles para acá, empieza a bajar la calidad, más allá de Tu Historia. Los Increíbles, muy la primera, buena. La segunda sí, no es tan buena. La segunda se cae. ¿La bastante. Primera? No, la primera es espectacular. Bastante bien igual, sí. Las más cómicas es Shrek y Tu Historia. Sí, es verdad, coincido plenamente. Y Monster Inc. también. Monster Inc. tiene algo. Sí, 2012 sí. Esa, ¿no? Entra ahí Monster Inc. no es... 2003. Sí, 2002-2003. Tierra de 12. Mirá la pregunta que hace Marshall. Guarda Marshall porque le cortamos la cabeza al toque, sí, sí. Claro, Marshall. No, ¿eh? Es un chiste muy está bien, para la mano. Igual, igual. Igual. Sé que es un 90, Emilio. Ahí me pregunta, ¿ves la gente? Pensando, me dice, si yo puedo puntuar películas como punto. Y eso sería irresponsable de mi parte. Yo digo, sí, es 90 puntos. No estoy valorando lo que significa el puntaje de verdad que yo puedo poner en el tema de videojuegos. Yo no estoy en condiciones de puntuar películas. Yo puedo decir si es buena o es mala como el resto de la gente y nada más. Pero o si me gustó o no me gustó. No tengo una condición que yo me hago cargo de lo que estoy diciendo en cuanto a un criterio y lo defiendo. Claro. Por eso no es que se ponen puntos así nomás. Es que aparte yo creo que todo lo que es películas o series siempre se le da un puntaje desde un lugar muy subjetivo. Por más de que uno tal vez pueda tener o no recursos en términos de, bueno, a ver, cine... cómo funciona técnicamente la película, la dirección de fotografía, fue muy buena, fue muy mala. Creo que es siempre subjetivo. Sí, obvio, sí. Además, yo puntúo por puntuar, ¿no? Es que no, ya lo sé, ya lo sé. Lo que ocurre es que en videojuegos esto pasa a ser castaño oscuro. Claro, o sea, sí, es una evaluación de verdad que amerita un cierto conocimiento. Por ejemplo, en una obra, si uno ve una escena que le gusta mucho y alguien dice esa escena está copiada de otra película que se vio antes. Claro. Entonces tiene que ver con conocer la película anterior. Claro. Entonces eso le resta ya a la consideración porque el factor originalidad está. No es lo único, existen las figuras de mejora de lo que ya existía, sí, pero hay que ir considerando las cuestiones técnicas también, unos efectos especiales mal hechos, ¿no? Sí, obvio. Si se está matando una víbora y te están pegando vos con una víbora de goma, sí, entonces claro. Bueno, esto no es Anaconda. Te están preguntando ahí, ¿los juegos son arte? Claro, lo que ocurre también que tiene diseño. Al tener diseño, el diseño no es arte. Lo que es arte es la interpretación del producto. Ahí está. ¿Sí? Bien, impecable. Desde la creación, ahí hay una intencionalidad. Si hay intencionalidad, eso corta el arte. Si yo hago algo específico, ya no busco tu entendimiento. Ahora, la obra terminada, el entendimiento de la gente, sí se puede medir a nivel artístico. Hablando de arte, yo quiero que sepas que yo vi The Last of Us, vi la serie y no jugué el juego. ¿Qué opinás? Okay. ¿No? ¿Nada? Ah, bueno, pensé que me ibas a matar, tipo, che, como... No, para nada. Porque todos recomendaban el juego en su momento y a mí, por tema de que soy medio cagón, nunca lo jugué. No, esto hace bien. Bien, listo. Hace bien. ¿No? Bien, entonces está bien, impecable. ¿Usted le gustan las películas de zombies? No. No, directamente. ¿No había visto ninguna? ¿El Z? No. ¿No? ¿Nada? ¿La serie de Last of Us vio? Vi un par de capítulos. Me enganché un poquito, pero después la abandoné. Después la abandonó. ¿Se enganchó un poquito? Sí, me enganché un poquito, sí. Es bueno, yo lo seguiría bien. Disculpe, su compañero. ¿Jugó el juego? Uy, qué hippie, compañero. Compañero, y pasamos de bajar, se le bajan los títulos, pobre hombre, que en cualquier momento está bien, es el, sí. El ahora se le dice mi vínculo. Ay, ni en pedo, no. Mi varón. Yo prefiero decirle mi varón porque me parece chistoso un poco aludir como esta cosa medio posesiva que existía antes. Sí, él vio Last of Us, el jueguito creo que lo empezó a jugar. Pero la verdad que te estoy hablando desde un lugar muy inexacto. A mí me gustó mucho la serie. Tiene creo, muchas referencias al juego. Sí, sí, dicen que es tal cual. Pero yo, la verdad, no casi ninguna, no entendía nada. Pero, el juego trata de ser una película. Entonces, claro. Cuando vos haces una película de juego, volvemos a ver que hay una película bien. Como película, lo más común que hay. Es el típico road movie, serie, donde igual, hay todo un camino... Sí, y van tratando de sobrevivir y si uno hace muchas preguntas se corta esto, claro, porque claro. Hace 20 años que no hay civilización y tienen agua, por ejemplo, potable. Claro, entonces vos sí. Haces muchas preguntas, bueno, che, no jodá, que es una sed, bueno, claro. Listo, todo está bien. Por ese lado no hay que preguntar. Trata sobre la historia de cómo vive un padre la pérdida de la hija y en relación a eso cuando tiene un supuesto
sustituto, si se quiere, a la cuestión, alguien que viene a ocupar el lugar de ese amor vacío y cómo reacciona él ante si esa persona fuese la verdadera razón de la solución del problema a nivel humanidad. Claro, que claro. Ella es como la que me estoy recordando. Es la única que tiene la es inmune al virus. Eso. Es entonces, la misma actriz que actúa en Game of Thrones. La claro, nenita chiquitita. Es la chica que mató un gigante. La levantó toda de chiquita. La capa, la ella. Fenómena, es una fenómena. O sea, Lady Greystoke. No, ay, no sé cómo se llama, pero me parece bárbara. Qué espectacular. No, Greystoke no era. Lady Mormont. Sí, Lady ahí va. Mormont. Bueno, hablando de series, ¿Grey's Anatomy viste? No. ¿No? No, es una no. Película muy película, una serie muy de chica. Es larga. Sí, larga como ella sola, sí. ¿Grey's Anatomy no es de hospitales? Es de hospitales, ah. Sí. Pero es muy nicho mujer, de que muy larga y todo se... ¿Usted la vio completa, Palito? No. No, pero la conozco y varios han hablado. Lógico. ¿Alguna otra serie que usted destaca así de chica, por ejemplo? Más allá de chiquititas. No, bueno, igual eso ya era más novela, no sé si cataloga tanto como serie. A ver, a mí, bueno, Twin Peaks, como dije antes, Lost es una muy buena Lost serie. Lost es lo más grande que hay. ¿Usted vio no, Lost? Lost. ¿Sabía Lost que las primeras cuatro temporadas me dejó traumado? Estaba Lost traumado, está inspirada en Twin Peaks. Ah. Los creadores de Lost son fanáticos de Twin Peaks. Todo está unido. A Twin Peaks. Sí. Okay. También Dark. El estudio Dark puede ser algo de Twin Peaks. Me encantaría. El estudio puede ser algo de Twin Peaks, quizás. Todo tiene que ver con Twin Peaks. Claro. Pero el primer programa, antes de empezar, tiraste un chiste de Lost en producción y yo no entendí. ¿Tiraste un chiste de Lost? Sí, tiraste un chiste de Lost, me acuerdo. El primer programa. Ah, sí. Acá, no en el primer programa, sino en la producción, antes de... Ah, que nosotros, como nos estábamos conociendo, era como, sí. Bueno, nos tiraron del avión de Lost, estamos en una isla. Claro. Sí, yo, tipo, vos me entendiste. Y yo te entendí y me cagué de risa. Y yo, tipo, me reí de... Bueno, vamos a ver. Ahora sí, gracioso. ¿Vos no viste Lost? No vi Lost. Escúchame, la acaban de subir a Netflix, anda a verla. Ah, bueno, puede ser. ¿No sabe de qué trata? Le acabas de decir. De tipos que tiraron ahí al río y bueno. Es mucho más profundo que eso. Bueno, es sobre la humanidad. Sí. Bueno. Claro, porque son expresiones de gente que ocupan todas las áreas, las razas, las. Ah, ¿sí? Claro. Hay varias cuestiones también. Bueno, quizá la vea. Y sí. Tiene puntos mágicos, ¿no? Es una cosa increíble. Es un delirio. Tiene un criterio, está escrita por Paul Dini. Uh-huh. Paul Dini es un escritor de historietas, principalmente de Batman. Esa gente sabe cómo hacer para que al final vos quedes enganchado y compres la revista del mes que viene. Claro. Esto es llevado a televisión, te deja enganchado para el capítulo que viene, pero cuando uno maratonea una serie que ya está hecha, no sabés cuándo apagarlo. Claro. Es muy entonces, peligroso. Entonces, viste, termina el capítulo, viste, y dice, entonces voy a decirles el significado de la vida. Y termina, viste. Sí. Y entonces, el cartito. Previamente en Lost. Sí. Uy, otra vez. Que aparte es un formato viejo de series, porque es una de las primeras series también. Entonces, no es que son como ahora que vos entras a ver una serie y son 8 capítulos de 20 minutos cada uno. No, cada capítulo dura una hora y son 30 capítulos por temporada. 20 y pico, que es un montón. Claro. Entonces, claro. Te consume tiempo y cuando maratoneas de repente, o sea, yo me acuerdo que la primera vez que la vi, que tenía 14, 15 años, me encontré a mí misma en vacaciones de invierno viéndola durante 10 horas consecutivas en un momento de noche. Claro. ¿Qué pasó acá? Sí. Y soy muy feliz aparte. Y soy muy feliz y quiero seguir. Pero bueno. Claro, es terrible. Es una cosa que, bueno, ya sí. Yo tengo los videojuegos también. ¿Cómics usted? No. ¿Jamás? Cero. ¿Más que Gaturro? Nada. No, eso no cuenta. No lo vuelvo a decir en público, por favor. Gaturro es un cómic, es no. Un cómic. No. Chupé mucho Gaturro. Bueno, no sé si lo dije de la mejor manera, pero sí. Ya está. No, creo que es una publicidad, una antipublicidad para Gaturro. Ahí está, sí, tal cual. Es verdad, tal yo cual. Creo que ya la gente, viste, ahora le están apagando la computadora a los chiquilines. No, yo no. ¿No? Yo me quería morir, mi hija en un momento estaba con Mundo Gaturro y yo hice todo lo posible para que no avanzase en ese pero mundo. Pero bueno, yo también Mundo Gaturro, algo de Club Penguin muy de vez en cuando, pero no mucho más. ¿Cómo? Club Penguin, también. Eso también se trata de editar. Y no Mundo Gaturro. Ah, tan mono. Le gusta Gaturro, listo. Chupé mucho Gaturro. Mucha gente fijándose. Les quedó la frase, chupé mucho Gaturro. ¿Dijo chupé? Sí, dije chupé. Sí. Nick Afanador, le mandó un saludo. Bueno, saludos para Nick desde el planeta del plagio. Sí, en el planeta del plagio. Tengo una pregunta para ustedes. A ver. No, Gaturro no. Pero usted, ¿alguna vez ha leído historietas? Sí, bueno, Mafalda y yo Matías, hasta ahí llegué. Bien, argentino también. Sí. Pero eso está un poquito mejor, ¿sabes? Le mandamos un abrazo a Sendra. Sí, claro. Y un abrazo al cielo a Quino. Quino es muy grande. Sí. Fue lo mejor que tuvimos. ¿Te lo leyó Mafalda?
No, no, pero leí mucho de Clarín, viste, a lo último tenía ahí sus chistecitos, sí. Así no. Bueno, claro. He leído alguno que otro. Vale, sí. Vale. Sí, hay coloidoscopio también de Caloi. Ahí no estamos así, no sé si hay Liniers quizás allá. Ya no sé, si porque de chiquito pero sí leía mucho el diario y a lo último leía Clarín y olé. No, mira. Yo soy gran comiquero, yo puedo hablar toda la noche de eso, de la tarde, mira. De la mañana, Batman. De Batman, claro, todo. ¿Walking Dead? No. ¿No? ¿Ni la serie? No, porque yo estoy harto de zombies ya. De hecho, yo estaba harto de zombies para el Last of Us. El Last of Us es otro enfoque. Pero hubo tanta buena reseña. Técnicamente una maravilla. Hubo tanta buena reseña que no te quedó otra. ¿Que de Last of Us? No. Yo el Last of Us lo jugué enseguida que salió. Ah, mira. Sí, porque para eso tengo la PlayStation 3. Claro, bien. Pero claro, no. La gran novedad era, che, con la Play 2 vas a poder jugar al Last of Us, ¿o no? Era exclusivo. O sea, no estaba en la Xbox 360. Claro, mira. Pero bueno, después vino el 2. Y ahí ya abrieron bastante más controversia, la cual sé que va a haber bastantes opiniones. Si quieren podemos hablar un poquito mientras vamos obviamente a lo que es el primer corte de esta segunda semana de Punto de Contacto. Nos vemos en instantes y seguimos hablando de videojuegos y series. La evolución continúa. Nuevos estudios, nueva programación. Vorterix. Estamos donde vos querés. Emilio, Cami y Palito te traen Punto de Contacto. Lunes a jueves de 13 a 15 por Vorterix. Muy bien, continuamos entonces en Punto de Contacto. Había quedado una pregunta pendiente ahí de Homero. Pobre Homero. Ya no había podido escuchar porque yo bajo un poco el retorno porque ya sabe que mi cabeza tiene suficiente ruido. Entonces escucho, pero... No pasa nada. Continuando un poquito para seguir peloteando esto de las series, quería preguntarle si habían visto Mad Men. Por supuesto. Nombraron varias veces en el chat y me top parece tres icónica. Series. Mad Men, ¿sí usted vio? Sí, hermosa. Bueno, te la recomiendo, te va a gustar. ¿De qué trata Mad Men? Se trata sobre una agencia de publicidad, son todos publicitarios en los años 70. Y mira. Se tocan muchas temáticas. Es muy compleja, no es solamente el arte de la publicidad en sí, sino como, bueno, la trama de Don Draper, que es el número uno de la publicidad en lo que transcurre en la serie, y todo lo que le va sucediendo en su vida. Es maravillosa, una obra de arte. ¿Cuántas temporadas? Creo que son 7 temporadas. También, formato viejo, capítulos largos, muchos capítulos por temporada, actuaciones maravillosas. ¿Dónde se puede ver? ¿Sabe? Creo que en HBO. ¿HBO? Sí. Ahí dice Claro Video, bien. Pero no sé si... Hubo un pro... Hay un problema también con Mad Men que la sacaron de la plataforma de la N hace poco y está, como me gusta decir a mí, en el universo de Internet. Ok. Bien. La piratería. Ya había quedado claro. Sí, bueno, o sea, pero claro, un poquito más. Un poquito a veces más. Hay que tener un poco, ¿no? Para eso es la sintaxis. Claro, ahí está, bien, ahí está. Claro, te agarraba y omitía, se usa el objeto directo. En ese caso es así, la puede bajar. Y de esa manera estaba muy bien. La realidad es que, hablando también de series y hablando de series argentinas, que es un tema para otra cuestión, porque ahí podemos hablar todos varios, hay una serie argentina que ha tenido un éxito bastante importante con su primera temporada, que salió en Prime, creo. En video. Que involucra a algunas de las figuras del humor joven en la Argentina. Entre ellos, por ejemplo, yo no la he visto, pero sé que usted sí, así que le estoy haciendo introducción. Nachito Saralegui, que es un grande de los videos, la verdad. Un muchacho que viene de la improvisación y la dirección y tiene bien claro sabe el formato del humor. Y eso es valiosísimo. No sabremos para dónde parará el futuro. De Nachito Saralegui a ese nivel, pero por ahora ya ha llegado a las plataformas de streaming. ¿De qué trata Porno y Helado? A ver, es bastante confuso de explicar, pero Porno y Helado, desde mi perspectiva, se trata sobre tres chicos, dos chicos y una chica de más o menos 30 y pico, que están medio perdidos en su vida, que no tienen bien, no tienen en claro qué quieren hacer. Y por cuestiones de nada, la vida misma, de compararse, de sentirse medio como el culo, deciden formar una banda sin saber nada sobre música. Y está todo muy abordado desde un humor muy exquisito propio de Martín Pirojansky, que en este caso no solamente la protagoniza, sino que también la dirige. Yo la recomiendo muchísimo. El viernes, si no me equivoco, salió la segunda temporada. Yo hice las fotos del key art, así que cuando vean el póster en la tele, esa foto la saqué yo. ¡Ah, muy bien! Gran logro en mi carrera de fotógrafa, pero más allá de eso, me la vi de taquito la segunda temporada, porque cada capítulo dura 20 y pico de minutos, son 6 capítulos, es una peli.
Muy linda para pasar el rato, me quedé muy manija, la verdad. ¿La primera temporada tiene esas características también? Es que la primera temporada empiezan ellos armando la banda, por eso digo, no me la acuerdo tanto porque la vi hace como dos años. La duración de los capítulos y la cantidad. La primera temporada son 8 de la misma duración, cada capítulo, sí. Versos. Muy graciosos, todos muy actuaciones muy graciosas. De hecho, en la primera temporada actúa Susana Jiménez. La Su que anoche arrancó el programa. Pero espectacular, Palito, cómo engañó. Mira cómo va aprendiendo. Mira cómo va aprendiendo. No, estamos ya en cualquier momento. No por nada, lo dije. Otra que Cacho Fontana, ni Cacho Fontana, señor. Tenemos el nuevo conductor, me parece perfecto. ¿Ha visto usted ayer el programa de Susana Jiménez? Solo vi que me dijeron que estaba de Paul. Estuvo de Paul. Estuvo de Paul, no sé más nada. Y hubo una instancia ahí que yo escuché por televisión que no lo puedo creer, que me hace sentir no solo mayor, pero también tiene que ver con cuestiones de cultura general. Así como de repente usted conoce Los Piojos, que no es su época, y usted conoce Cirú Girán, que no es su época, había ciertos conocimientos generales sobre la cultura de televisión. Yo otro día acá hablaba, por ejemplo, de gente como Lucho Avilés, y alguien puso, una nena puso, ay, Emilio habla de gente que ya refue... No sea cosa que vayan a aprender algo, pero le puede caber esto también a los jugadores campeones del mundo, como Paredes y De Paul, que no sé cómo fue que llegaron a la conclusión de que trabajaba Susana Jiménez con Ante Garmaz. Ante Garmaz. ¿Conoce usted, Palito? No. ¿Usted? No. Ante Garmaz, entonces como que la querían chicanear los muchachos a Susana, como si salía con Ante Garmaz, ¿viste? Que ya, queriendo quedar simpáticos, ¿no? Puede ser claro. Que... Ay, vos estabas con Ante. No, no, le dice Susana. Dale, que andabas medio con Ante. No, no, le dice Susana, andaba con Ante. Ante es el fundador del partido gay acá en la Argentina. Pero el líder absoluto. Pero claro, es cuestión de conocerle la cara. Las aguas. Era claro, Ante ha fallecido, fanático de Boca. Se llegó a presentar alguna vez. Sí, fanático de Boca. A presentar alguna vez para la dirigencia porque era un hombre que manejaba la moda en la Argentina. Sí. Algo así como... ¿Flavio Mendoza, actualmente? Sí, Cuccini, podría ser. ¿Cómo se dice ahora? También este muchacho que falleció... Ahí se me fue. Mucha gente falleció. No voy a contar mucho con ustedes para que me aporten nombre. Porque... No sé, claro, sí, complicate. El chat te puede ayudar, quizás. No sé quién... Claro, Benito Fernández, bueno, sí, pero Ante Garmaz tenía programa de televisión. Entonces moda? No era, claro. Ah, mira. Que uno que no pueda conocer. Pues, no, él tenía un programa de televisión de moda. Entonces me llamó muchísimo la atención que los jugadores que son campeones del mundo, que son gente adulta, desconozcan la figura de Ante Garmaz, pero veo que también les cae a ustedes, que una es madre y el otro ya está en la facultad. Claro, pero bueno, tiene que ver también con cuestiones de época, ¿no? Sí, no, nombres que ya no resuenan tanto, como esto que te habían dicho el otro día, como sí, Roberto como, Piazza, ya se deja de hablar de cierta gente, entonces dejamos de saber quiénes son. Gracias, Jorge Iván. Claro, sí, pasa el tiempo. Es que sí, por eso, quedan obsoletos, entonces uno se va olvidando. Además, la figura de a poco se va, bueno, está el chabón este, y después está Flavio Mendoza, y así va pasando. Entiendo que no es lo mismo, pero van pasando el telón, no sé cómo decirlo. Igual les puedo garantizar que antes no era así. Yo, por ejemplo, yo soy criado en la década del 80. Entonces, se pasaba un programa que era de Fernando Bravo, Pinky o Teté Custarot. ¿Los conocen? Sí. A Teté sí. A Teté. ¿Pinky? No. ¿Pinky? Pinky, la hermana de Mirta, no, estoy mezclando. No. ¿No se llama Pinky también la hermana de Mirta? Bueno. No, esa era... Sí, me quedé con uno Palito está nombrando gays nada más. No, pero bueno, Pinky, no, Goldie es la hermana. Goldie, Pinky, sí, que en paz descanse, Goldie, te mandamos Goldie, un besito al cielo. Sí, Pinky es la mujer que trajo la televisión a color. Ahí va, la del clásico video. Y bueno, la madre. Sí, esa mujer estaba hablando en blanco y negro y pasó a hablar en color. Ah, bueno. Después también se metió en política y quedó en la historia porque... venía ganando, iba a ser la intendente de La Matanza, entonces venía ganando con el boca de urna y cometió el grave error de salir a hablar entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, que están los resultados oficiales. Sí. Entonces estaba ganando a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche perdió. Entonces como cambió de ser La Matanza, Mi Matanza, estos hijos de puta que no me votaron. De color a blanco y negro estaba, bueno. ¿No? Sí, de color a blanco y negro pasó, claro, de verdad. Tal cual. No, pero es cierto, entonces... había programas que conocía ellos, Teté Custarot, que mostraban lo que era el pasado. Entonces, de mi época no es el Club del Clan, que era el programa número uno de la televisión argentina, donde trabajaba, otra vez, mencionado Palito Ortega. Ahí va. Entonces uno tenía nociones de quiénes eran para cuando después los veías cantando más viejos. No el absoluto desconocimiento
que hay ahora, yo sé que tiene que ver mucho porque también ocupan lugar entre los conocidos gente que venga de redes sociales. Claro, sí. Entonces, no sé que si tanto para por eso. Para mí tiene que ver, sí, con las redes sociales el tema de lo efímero que es todo últimamente. Sí. El tiempo, de la noción que estamos teniendo del tiempo y del tiempo que podemos prestar atención. Me parece que no es tanto por reemplazar nuevas figuras con personas nuevas o personajes de redes, sino también porque la sociedad, jóvenes, adultos, viejos, cada vez tenemos menos retención en cuanto al tiempo. Sí. ¿Qué le parece que eso está bien? Sí. O sea, no está bien, pero es lo que está pasando. Claro, yo no soy de la cultura del reel, por ejemplo. Claro. Pese a que no puedo discutir que son dos reels los que me han llevado a quizás estar acá ahora sentado también. Como usted. Pero lo que pasa es que no soy de la cultura del reel, ni del tweet. Claro. No se puede aprender nada de esa manera. No. El ser humano no aprende de esa manera. Por eso la primaria son 7 años, no son 7 semanas. Muy bien. Tal cual. Entonces, así con todo. Sí. Y los procesos. Uno no puede estudiar medicina en 15 minutos o hornear una torta en 4 minutos. Minutos. Entonces, la realidad es que ahí es donde sí afecta mucho y la capacidad de retención. Entonces, aprenda esto por TikTok, ahí está el problema. Si bien ahora hay más largos, hay videos más largos, el Instagram no, llega hasta 1 minuto y medio. O sea que podés hasta 3. ¿En Instagram? Sí. También tuvimos esta conversación. Lo hablamos. Sí, me dijiste que lo tenía que subir. Si lo subís como publicación, te deja hasta 3 minutos. Ojo con esa, ¿eh? Vamos con esa. Es que sí, no, está bueno. Igual yo creo que, a ver, obviamente coincido en que no se puede aprender, no se puede estudiar medicina con un video de TikTok desde ya. Pero sí creo que hay muchas, muchas enseñanzas que se pueden abreviar y que se pueden adaptar a ese formato y que también, lamentablemente, hay que entender que un poco es lo que rige el mundo ahora. Digo, nos guste o no nos guste, obvio, los niñitos están tiki. Taca. Claro. Entonces, había una película de hace unos años que se llamaba Idiocracia. ¿La conocen? No. Una persona viaja al futuro. ¿Vos, Cami? Por un error en la cama. Un tipo común, sí, que trabajaba acá en cualquier cosa, una oficina, no sé yo. Había hecho secundario, repetí una vez, viste, así fue, quiso la facultad, no pudo avanzar. Hay un error y se mete en la máquina del tiempo y aparece en el futuro. Y como la evolución de esto que estamos marcando ahora, resulta que para el futuro el promedio de coeficiente intelectual es de 50 más o menos. 60. Sí. Todo el mundo es estúpido. Simios. Ahí ves la cosa, claro. Entonces este tipo, cuando llega al futuro, lo reconocen como el hombre más inteligente del mundo. Mirá, buena. Y lo ponen a gobernar. Mirá, él se acuerda su propio número de teléfono. ¡Fua! ¿En serio? ¿Viste? Claro, porque es a lo que va. Y eso es un chiste, hoy nos reímos. Y eso apunta todo, lamentablemente, a lo que va ocurriendo en función del avance del telefonito. Sí, nos pero tú dices bastante el teléfono. Y sí. Así que. Hay forma de escapar igual de eso. Sí, pero escapar. Es difícil. Es complicado. Es difícil, pero está fácil como para destacarse. Sí, es verdad. ¿No? Sí. Porque si usted tiene. Claro, con un poquito. Claro. Con un puchito. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Muy bien. Está claro. Entonces, pero es lamentable. De todas maneras, bueno. Estábamos hablando de porno y helado. Usted me decía que sacó las fotos. ¿Cuándo fue que sacó las fotos? Para tener una noción de cuándo es el proceso de preproducción antes de lo que ocurra. El año pasado, más o menos en fines de octubre. ¿Fines de octubre? Sí. Y recién se estrena ahora. Ajá, sí, igual ya estaba grabada. De hecho, se debe haber grabado hace bastantes años más. ¿En serio? Sí, hace por lo menos 2 años deben haber empezado, más o menos. Ah, sí. Pero se fue haciendo de a poco, porque son 20 minutos y yo entiendo que tiene. Pero te digo que tienen un nivel de producción bastante grande. Ah, bueno. Y están ahí. Sí. Usted me decía que están Nacho Saralegui, Martín Pirojansky y Sofi Morandi, que es muy buena, Sophie muy Morandi. Graciosa. Muy buena, sí. Después en esta nueva temporada se suman Jimmy Acardi, Mati Mayer y algunos más. Bueno, hay como un grupo de niños más jóvenes compuesto por Ángela Torres, Kepcho y 2 más que la verdad es que no me acuerdo los nombres, que también tienen como un protagonismo muy breve. De hecho, sucede mucho que hay como pequeñas tramas insertadas dentro de la segunda temporada que son muy efímeras, pero que le dan como un condimento interesante a la serie, que está bueno. Así que bueno, nada, véanla. Yo la veo. ¿Cuándo se estrena estos días? Ya se estrenó. Ah, ya se estrenó. Sí, el viernes de septiembre. Así que bueno. Yo la veré. ¿Usted la vio? La voy a ver. ¿La primera la vio? No. ¿Va a ver la primera y la segunda? Va a ver la primera y la segunda. Y hay que poner, hay que apoyar la producción nacional, que ha desaparecido bastante, ¿no es cierto? Usted ya vio también a Polka en su esplendor. Sí, por supuesto. Y eso hoy ya no. No, ya no está. Pero bueno, también salió en la otra plataforma una serie producida por Suar, que es Envidiosa, que también la empecé. Estuve muy ocupada este fin de semana, por suerte. Estuve mirando series, sí. Todo esto es parte de la información.
Yo tengo una película. ¿El programa de Susana, usted ayer lo vio? No, porque se me rompió la tele. A ver, tengo otra tele en mi pieza, pero no es lo mismo mirar la tele acostada que mirar la tele sentada en el sillón, así que por eso no lo quise ver. ¿Se rompió la tele del living? Se me rompió la tele. ¿La tele más grande? Sí. No, son las dos igual de grandes, pero bueno, es la tele del living. Es la del living, es la que es mejor, digamos. Sí, un dolor. ¿Qué dolor? Un dolor. ¿Estás averiguado con algún técnico o algo? Se supone que hoy vamos a llevarla en algún momento del día, sí. ¿Es una tele de cuántas pulgadas? De 50. Ay, encima es problemática para moverla. Claro, ese es el tema. ¿El técnico no va a domicilio? No, hay que llevarlo. Igual es cerquita, sí, pero un dolor. Creo que no te das cuenta de cómo consumís la tele hasta que la tenés. Yo soy hincha de los televisores, es un tema también que me encanta. Sí. Aguante la tele. Tengo contabilizados los televisores que tuve. ¿Cómo? Tengo todo contabilizado los televisores que tuve. ¿En serio? Sí. Yo no soy normal. O sea, sí, me gusta así, qué sé yo, pero también tengo con los relojes y con los celulares. Con los relojes te banco, pero ¿tele? Sí. Bueno, yo vi una... Pasa que yo viví muchos ciclos de televisores. Ah, entonces hay un ciclo que tiene que ver con la etapa blanco y negro, ¿no? Pero es color, 8 canales, después vienen los que tienen KTV, después vienen los que tienen KTV que se le involucra el estéreo, más el audio y video, luego vienen las pantallas planas y la incorporación del cable componente, luego vienen los LCD, luego vienen los LED, luego vienen los Smart y hoy están los Smart OLED. Claro. Entonces yo viví todas esas etapas. Más o menos Smart TV, LED, todo eso es más. ¿Vos qué tele tuviste por primera vez? O sea, tu primera tele. El primer recuerdo que tengo es una tele tubo. Una gris. No sé cuál es, pero. No qué lindo que. Es una gris. No, está bien, está bien. No, igual no sé si se puede mencionar la marca. No sé la marca, así que no la veo. Me imagino. Para mí no puedo entender. Yo sí, pasa que son por grupos de 3, creo que son 21 televisores en total. Pero porque cuento todos los que son televisores de mi ciclo. Claro. O sea, si de repente mi hermano compra un televisor y yo voy a la casa de él, también es parte del todo. Obvio. Pero sí son cerca de más de 20 televisores porque me gusta el tema de televisores. ¿Usted sabes arreglarlos? No, ni idea, no me gusta. Yo soy la persona que no desarmaba el autito para ver cómo funcionaba. Hay gente, ¿usted desarmaba el autito para ver cómo funcionaba? No, porque esos son los pibes técnicos. Claro. Yo no era. Yo en quinto grado vinieron a convencernos de entrar a una escuela técnica. Entonces te mostraban cosas que hacían en Tergopor o que podías hacer tu martillo. Entonces te mostraban un martillo que vos hacías. Y todos mis compañeros re emocionados. Sí, yo quiero hacer martillo, yo también quiero hacer martillo. Yo sabía a dónde no tenía que ir. Claro. Yo ahí no quiero ir, yo quiero que me expliquen algo para leer, una obvio, cuenta, que sabes que no sé. Pero no, yo le voy a hacer un martillo que lo haga otro. Claro, obvio. Eso está muy bien y uno tiene que saber para lo que funcione y para lo que no. Sí, o lo que le gusta o lo que no. Claro, lo que le gusta o lo que no. No, yo no soy técnico para nada. Por eso es que no se arregla televisores. Sí sé llevarlo al técnico e increparlo y explicarle qué es lo que ocurre. ¿Qué marca su televisor? La vamos a nombrar Samsung. Los amigos de Samsung que son amigos de la mano. Podría mandar un servicio técnico. Y si Samsung, claro. Samsung más que una tele nueva. Digo. ¿Qué pasó? ¿No aprendió? Si ¿no aprende de una? Mira, le pasa esto. Vos la prendés y es como que da señal, pero se reinicia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces es como que no arranca. Se pic. Jodido. Claro. Sí, no. No quiero decir mucho sobre eso. Tenía solamente un televisor Samsung y también se rompía. Epa. Igual yo siento que un poco toda la tecnología ahora viene hecha para romperse. Teoría. Eso es lo que se llama y se conoce como obsolescencia programada. O sea, que ya están preparados para dejar de funcionar porque hemos vivido una enorme evolución, por ejemplo, en la cuestión de los celulares. Pero también ha mermado un poco desde la llegada de los smartphones para acá. Como de celulares supongo que todos hemos vivido de la misma era. ¿Usted tuvo el 1100? ¿Qué? No sabe lo que es, claro. ¿Qué cosa? El 1100. No sé. ¿El 1100? Sí, creo que sí lo tuve. Creo. La viborita. ¿Qué preguntó? Como si hubiese preguntado. ¿Qué? Cierto. El número 1100 se relaciona con el teléfono automáticamente. Digo, ¿tiene el 1100 para no decir? Sí, no. Sí. Había entendido. Tampoco era para tanto. Es cierto que ese teléfono sale a la venta en el año 2003, usted tenía 3 años. Pero fue el teléfono que empieza lo que se considera como el 1.0 en la etapa de venta de celulares. Esta bajé de vender celulares por eso. El celular del 1.0, porque es la primera etapa donde los teléfonos llegan a la gente. Hasta ahí eran instancias muy costosas. Sí, convengamos que en la década del 80 era de fantasía. Si uno veía a alguien hablando por un teléfono, no era de un celular, sino que era de una suerte de walkie-talkie, que era una representatividad de un teléfono que podía venir dentro del auto de un millonario. Ese tuve yo. Ese es mi primer celular. Ese es el C110, creo. C115. El Nextel también. Nextel es con Handy. Pero, por ejemplo, yo les cuento, cuando salen los celulares,
en el año 93 aproximadamente. El primer celular, el ladrillo, que era el ladrillote de Motorola, un ladrillo literal, ¿eh? Sí, sí. Si te lo querían robar, vos golpeabas al chorro con eso y te hacían una causa a vos por asesinato, por homicidio, porque probablemente puedas matarlo, ¿no? Era muy grandote. Claro que nadie tenía. Entonces, la primera en comprar, una de las primeras, fue Mirta Legrand. Mirá. Mirta tenía plata. En aquel momento, cuando te llamaban, te cobraban a vos también. Imagínate si te llaman y te están cobrando. Y decís, bueno, decime lo que me querés. Y, claro, y viste, te porque corta, te están cobrando. Sí. Entonces, era para gente con mucha guita. Y Mirta contaba que le gustaba. Y que le gustaba a ella manejar. Manejar mientras estaba por teléfono, relajaba y todo el mundo, mirá qué bien, qué bueno. La vieja, cómo maneja, qué fenómeno, antes que esté todo prohibido, ¿no? Claro. Pero qué bárbaro, esta mujer maneja y anda por teléfono. La número uno, otra pero época. Hasta que choque. Y después de eso es que empiezan a venir los rivales, hasta que empieza a venir en aquel momento el pager, era un aparato separado, o sea, era un aparato para recibir mensajes, aparte del teléfono de línea. Claro. Sí, esa es la parte de los minifondos, y después entonces viene el Nokia 1100 que integra ambas cuestiones, y a partir de ahí empieza a ser barato. Por eso la gente toma coraje y lo empieza a comprar. Pero ahí, en un momento, uno teniendo un celular de esa línea, alguien venía y te decía, el mío saca fotos. Y el tuyo no. No, en realidad para mí eso fue un poquito después, porque la primera línea de celulares como el Nokia 1100, el 115, el máximo de color que había era la pantalla, que en el Motorola era azul, y en el Nokia me parece que ni siquiera no tenía color. Después salió el Alcatel, que tenía la pantalla naranja, y después de eso recién apareció alguno que otro que sacaba una foto. 4 o 5 años pasaron. Claro, pero digo, no fue todo en simultáneo, sino que se fue dando. Lo que yo me acuerdo, tal vez me estoy equivocando, pero obviamente fue un poco más accesible para la gente, pero hasta ahí. No es que todo el mundo podía, como hoy, que cualquier persona tiene un celular. Pero el mensaje de texto salía 10 centavos. Entonces yo dije, yo tengo 10 centavos. Bueno, pero comprar el aparato no era para cualquiera. Yo me acuerdo que no todo el mundo tenía celular, que llevó cierto tiempo, cierto proceso que todo el mundo pudiese tener uno. Yo recuerdo los precios. En octubre del 2004, la empresa hace una promoción para el Día de la Madre. Sí. Entonces, el teléfono salía $160, el 1100. Y te daban 2x1, $80. Como relación, un PlayStation 2 salía $1,000. ¿Y cuáles eran los sueldos de ese año? Yo ganaba 1,300. Claro. Pero yo estaba bien porque trabajaba bilingüe. Entonces, puede ser. Pero claro, la gente ganaba 600, 700. Entonces, era lo que estaba. Media semana. Claro. A 80, no estaba. Empieza a tener todo el mundo el 1100. En la etapa de que va el teléfono, los teléfonos pasan a tener color, el que tenía el blanco y negro se quedaba pues con el que tenía. Claro. Salvo que la gente que lo perdió, se lo robaron o quiso cambiarlo y empezaba a tener color. Pero los celulares hacían lo mismo. Ahora llega un momento que yo soy padre y tengo el 1100 todavía. Claro. Entonces la gente me preguntaba y me quería ver fotos de la nena. Me decía, mostrame fotos. Y yo decía, claro, tengo la billetera. Nah, miserable. Claro. ¿Entendés? Claro, entonces, sí. Había que comprar. Pará, tengo un hijo, ¿sabés qué? Toma leche todo el día. Claro, sí, carísimo. Hay pañales, todo. No puedo comprar un teléfono. Y compré el teléfono, entonces, que sacaba fotos. El 5200. ¿Nokia? Sí. El que era para arriba. Sí muy bien, el slide. Sí, hermoso. ¿Lo tuvo? Sí, lo tuve, me lo robaron. Oh, horrible. ¡Qué bronca! Sí, pues sí. Sonaba muy fuerte. Tenía muy buen sonido. Muy buen sonido. De hecho, creo que ellos lo que un poco militaban a la hora de vender el aparato era la música. Ahí está en pantalla, qué divino. Ese lo tenía mi vieja. Qué divino. Ese lo tenía mi madre, sí. Este fue muy ganador también. Sí. Ese lo tenía mi querida madre. Le puse jueguitos, pues, tenía 256 megas de interna y se le podía extender hasta 2 gigas. Qué lindo. Este estaba muy bien. Lo tuve 3 años también, lo perdí como un imbécil. Pero bueno, son cosas que pasan. Claro, siempre pasa, que uno lo pierde como un imbécil. Pasan qué cosas, está bien. Muy bueno, y toda la gente salta. Sí, eso es el más grande de todo. Era horrible, pero bello. Es era que gordo. Este celular generó mucho fanatismo. No sé por qué. Este no sé por qué uno lo quería. Yo con este iba a la cancha y tenía radio. Entonces yo podía escuchar la radio en el teléfono. Y para mí era, pero loco, esto es lo máximo. Ya se mató al 1100, todo. Pero entonces me pasaba que yo estaba... Es verdad lo que dice. Entonces, da poco. No se va adelante, tengo toda la cabeza. Entonces, me pasaba que a fines de una etapa, en un momento empieza a salir el Facebook. Sí. 2008. Entonces, 2004 sale, existe el Facebook. En 2008 se populariza. En 2004 no era MySpace. El Facebook surge en 2004. Pero se populariza en 2008. No es que empieza en 2008. El MySpace era así también estaba. Las fotos, la línea de los fotologs y todo ese tipo de cosas para subir fotitos. En realidad, el MySpace era como una especie de comunidad muy similar a Facebook, anterior a Facebook. Anterior. Pero yo tengo el recuerdo de que Facebook fue en el 2008. Bueno, puede ser igual que se haya popularizado. Yo en 2008 lo tuve. Claro, sí, claro, yo también. Ese año lo abrí. La plataforma existe de 2004. Entonces, en 2008
me hago el Facebook que coincide con la compra del señor que es 5200 y estaba todo bien. Pero después, al ratito, el Facebook era mi vida. Claro, o le ha pasado a cualquiera. Entonces yo ya, viste, llegaba y chequeaba Facebook. Entonces llegaba de repente, Emilio, ¿estás para este show del viernes? Emilio, no te preocupes, Emilio, ya pusimos otro. Y yo decía, me perdí la función, ¿me entendés? Digo, pero mandamos mensajes. No, pero te escribí el Facebook. Entonces yo necesitaba tener... Entonces vos sentís, así como con las fotos, ahora me falta el Facebook. Entonces compro el Spice Key, que era la línea de la época de los teclados, que más gente, más que nada, tuvo los BlackBerry. ¿Tuvieron el BlackBerry? Yo no tuve BlackBerry. Yo tenía una compañera, una amiga del colegio, una amiga actual, de hecho, que tenía BlackBerry y era la única manera en la que nosotros podíamos acceder a Facebook estando en clase con su celular. Era el único que podía. Increíble. O sea, sí. Yo era la primera vez que había uno mandando. Abrí un mail. Digo, ¿qué? Claro, ponía sí, Gmail no y abrí el mail. Sí. En el... Te llega mensaje de otro. Porque el BlackBerry es de 2000. Yo lo he visto en 2008. Recordemos, el iPhone se presenta en 2007. Claro. No llega a la Argentina acá, todavía ha llegado en 2008. Está en comparación con el BlackBerry. La gente compraba el que podía. Yo compro el 5200. Tres años después, 5200 queda viejo. Sí. ¿Sí? Entonces surgen estos teléfonos con el teclado. Sí. Y se empieza a hablar de... la variable, porque en ese momento se pedía el PIN. ¿Tenés el PIN? Claro. Entonces, si vos tenías el PIN, estabas adentro. Yo decía, el PIN va a morir frente al WhatsApp. Me acuerdo que yo decía. Es verdad, sí. Y ahora, esto fue en el año 2011. Estamos en 2024, 2025. De ese punto para acá, es como una actualización, una mejora que tiene que ver con qué tal es la calidad de tu cámara, que ya viene por default, qué tanto es la calidad de tu almacenamiento o del procesador, que ya viene por default. Hoy cualquier celular... el más barato, que hay por $100, hay marcas alternativas, por suerte existen, tiene que haber celulares de $50, $70, porque la gente es una cuestión de necesidad primaria hoy por hoy. Sí, incluso en plena cuarentena, la gente que arreglaba celulares tenía el permiso para decir yo soy importante. Claro. No, claro, sí. No sabía. Sí, no sabía. Como era principal, ¿te acordás que decía prioridad? Sí, tenía un nombre. Servicio de prioridad básica. Esencial. Yo soy esencial, arreglo celulares, soy esencial. Pero un tiempo a esta parte esto se estandarizó. El celular de $50 y el de 1500 hacen lo mismo. No. Para o sea, no. No hay algo que hay que no lo haga. No de la misma calidad. Yo sé que usted, yo acabo de decir que un Fiat 600 y un Mercedes-Benz es lo mismo y toda la gente va a pegar el grito en el cielo. Sí. Yo me quiero trasladar 20 cuadras. Me llevan los dos. Todo esto te lo pregunto. Antes era muy puntual. Tu celular no tiene foto, miserable, mostrame foto a la nena. Tu celular no te avisó del Facebook, perdiste la función. ¿Y ahora? Después era una cuestión de memoria, pero de los celulares hacen todo. Sí, eso es cierto, todos hacen todo. Lo que sí es verdad es que cuando tenés un procesador muy chico, de repente eso que podías hacer en un principio dejas de poder hacerlo más adelante. Sí, eso es, que es algo que pasa mucho con los teléfonos de gama media, ni siquiera te digo gama baja, gama media, que vos lo comprás, funciona joya, a los medio año, al año ya está en la B. Está explotado, sí, es verdad. Por eso la manzanita es la manzanita. Claro. Nadie dice que no, deja manzanita tú. Chiquito, sí. Pero manzanita. Los bueno, pero aunque sea chiquito... ¿Tú también? Yo tengo manzanita. Sí, sí. Van a pensar que somos chetos y nada que ver. No. Es una herramienta de trabajo. La realidad es esa. Es uno de los pocos teléfonos que se banca lo que se banca un iPhone. Un iPhone, sí, es verdad. Que esas son diferencias de calidad. Es como decir un Mercedes es el Mercedes también, ¿no es cierto? Sí. Pero la realidad es que se estandarizó, por suerte. Es como, hubo una etapa antes de la pandemia que los celulares que no tenían selfie funcionaban. Después, bueno, mágicamente y casualmente, antes de que ocurra todo, los celulares que no tenían selfie dejaron de funcionar, porque bueno, se ve que ven el futuro. Pero más allá de eso, creo que ese fue el último punto de evolución. Un Motorola G1 hace todo hoy. Sí, si vos lo sacás, ¿lo tuviste? Sí, he tenido. Tremendo teléfono. Sí, buen teléfono, es verdad, sí, lo tuve. Gran teléfono. Y el Moto G1 hace todo en realidad. Sí, es verdad. Pasa que tiene 8 GB, baja 2 WhatsApp y no sirve más. Sí, no existe. Pero más. Pero sirvió, a mí me sirvió, sí. ¿Usted cuándo se pasó la manzanita? ¿Desde cuándo está en tema manzanita? Y en realidad yo siempre heredé de mi papá los teléfonos, hasta que me lo compré yo. Pero más o menos habrá sido, sí, ponele que año 2017, 2018, que tenía el iPhone 6. Después volví a Android cuando se me rompió, que no estuvo nada bueno porque no sé por qué, por ejemplo. Estuve en situación de Android, fue muy duro. En situación de Android, a ver, eso ya de por sí es un bajón, pero no es por discriminar a Android, sino por una cuestión técnica. No sé qué carajo tiene entongado Instagram con todo lo que es el sistema operativo Android, que cuando vos, fotógrafa, sacás una foto y la subís, no se sube en mala calidad.
Entonces yo dije, che, todo bien, no me voy a comprar un teléfono que vale, no sé, $1,000 versus uno, un Xiaomi que vale 100, $200, sí, que tiene las mismas capacidades, voy por el Xiaomi. No va que cuando quiero poner mi trabajo se empieza a pixelar todo, dije. Claro, me poner el link es horrible. Entonces sí, 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 ahí hay unos tongos internos que uno no sabe bien qué es lo que arreglan, que después decís, che, te hacen sí o sí necesitar este. Hay un currito, claro, sí, sí. Hay un currito interno. Y yo me acuerdo en un momento, el Moto G3, cuando yo hacía una historia de Instagram, no podía dar vuelta lo que decía. Claro. Si yo me podía hacer selfie, quería filmar y después volver, no volvía. Una cosa o la otra, sí, las dos sí, cosas sí, no. Y en un iPhone 6 sí, lo hacía. El 6 te estoy hablando. Es que el 6 hoy por hoy funciona joya. Sí, pero creo que lo desactualizaron y no corre WhatsApp. Creo que el último hoy que resiste WhatsApp es el 8. Ok, o claro. O el 7 lo están por sacar, el 8 es el único que todavía resiste, pero resiste. Y el 8, la máquina, lo que tiene la manzanita es que se revende. Vos lo tenés, claro, lo vendés igual, y la sí, gente te lo compra usado, claro, y vale igual. Sí, como vale un auto, mucho más caro que un celular capaz nuevo de otra marca con sí, Android. Claro. Igual yo entiendo que por eso voy por el lado de la estandarización. Y la marca esa que mencionó, la marca china que usted mencionó, es buena. Es buena, es son una buena marca. Son resistentes, se la aguantan. Sí, sí, son gauchitos. Bien, son gauchitos. Son gauchitos. Tiene mucha batería, todo. Aguante Xiaomi. Ahí vamos, estamos claro, con Yael. Dale. A ver los teléfonos de sí, la Xiaomi, gente. ¿No? Samsung una pizza porque dice, se la pasa por algo a la vez. Por favor, haga más chito porque acá está en serio todo eso. Yo la quita postal y cómo. La gente habla también desde su posición, ¿no? Obvio, igual más que nada destacamos los comentarios buenos. Ahí está, bueno, iPhone no tiene NFC, eso es cierto, porque no, para que la gente de iPhone no carga en sube. Claro, no, no, claro, yo sacarlo sube y es una gran es igual un voy tema, a, ¿no? ¿Qué? Yo no tengo, lo tiene, pero no lo tiene el NFC. Claro, no tiene, pero por eso tengo que decirle, che, me acreditas la carga en el te está bondi, confundido. Bueno, está, sí, está, sí, no me caga la vida, pero es como, bueno, lo podía acreditar claro, con el celular. Ahora vienen pero, todos con NFC ya, ¿no? Sí, la gran mayoría sí, vienen con NFC, sí, la verdad. Bueno, hay una cuestión también que tiene que ver bastante con lo que tiene que ver con el uso del teléfono y la preparación de las redes sociales y una cosa que hemos hablado estos días acá, que es con el aprovechamiento de los seguidores y de la fama, no nuestra, de gente realmente famosa, para poder de esta manera hacer una suerte de venta virtual. De hecho, hace muy poquito se vio, teniendo en cuenta que la mencionamos la semana pasada por cuestiones extra laborales, sino más bien maritales, en este caso una sí, pequeña crisis que parece que estaba pasando, no sabemos si terminó o no. Me refiero obviamente a la más grande modelo argentina de los últimos 25 años, Pampita, que más allá de su relación con Roberto García Moritán, estuvo haciendo algunos reels de venta de unos cuadernillos. Metió unos chivos. Unos chivos, vamos a decirlo como corresponde. Y nosotros acá tenemos la posibilidad de tener a una experta en esta cuestión, para mostrarles, de verdad, yo sé que Pampita es una gran modelo, pero en cuanto a poder compartir reels informativos, estos archivos, podemos capaz darle la posibilidad de que tenga algún consejo de la princesa de TikTok, que también es una de las princesas de los chivos, ¿no? ¿Cómo ve usted ese reel de Pampita como modelo es muy buena, ajá, pero para hacer chivos, la verdad, deja bastante que desear. Igual no la juzgo, a ver, porque acá pasan dos cosas. Por un lado tenés el hecho de que es Pampita y puede hacer lo que quiere y está perfecto. Yo, si fuese Pampita, también lo haría con cero esfuerzo. Total, digo, te están claro, pagando porque sos Pampita. Así que no la vamos a juzgar. Sí, está bien. No la jugamos, claro. Pero sí podemos, tal vez, ponernos a debatir. Tema esmero. Claro, ¿qué pasa cuando, de repente, en el mundo de redes sociales y la publicidad dentro de redes sociales, metemos gente que ya de por sí es famosa y que no es creativa con claro, estas publicidades sí, que hace? No le pone, ¿qué pasa con un montón de actores, de actrices, de personas de la farándula que son conocidos y ya, y digamos, vos marca, vas, los contratás, pero que claro, te hacen un contenido que deja mucho que desear, porque esto que es Pampita sonriendo con el cuaderno, sí, diciendo... Che, tengo un cuadernito, cómprenlo. Y la verdad que no me dan ganas de comprarlo, pero también entiendo que debe haber un público que dice, uy, Pampita tiene los cuadernos, vamos a comprarlos, qué sé yo, es un poco ambiguo, es una contradicción. Para mí... lo ideal sería que pongámosle un poquito de creatividad, un poquito de onda al chivo. ¿Qué le sugiere usted? ¿Cómo lo habría hecho usted? Y hubiese mostrado tal vez un contexto de la vida real donde vos estés usando el cuaderno y ahí metes el chivo. Como incorporarlo a tu vida diaria real y ahí lo mostrás. ¿Es involucraría mostrar los hijos, por ejemplo? Si ella no quiere, no necesariamente. Es un cuaderno. Ajá. Ella puede escribir si quiere, qué sé yo, sus pensamientos. Porque puede mostrarte supuestamente un día es el cuaderno conmigo, inteligente. Creo que vende el cuaderno inteligente. ¿Y qué tiene inteligente el cuaderno? Parece que el cuaderno se resuelve las cosas solo. Vos anotás algo y te da la respuesta. Era la respuesta, viene con ChatGPT incorporado. Es medio cuando como en realidad es lo que conocemos como el factor carpeta. Vieron que las cosas se reinventan. Entonces ahora sacar una hoja de cuando escribir algo en esa hoja por su parte y luego incorporarla a este cuaderno se considera una acción inteligente. Antes era carpeta, hoja claro, y hojalillo. Sí, claro. Pero ahora es el cuaderno inteligente de Pampita. Bueno, hay que denominar las cosas de otra manera.
Así que usted cree que habría que hacer alguna modificación para que parezca algo más orgánico. Sí, no, porque también entiendo que Pampita es Pampita y que Pampita construyó todo su imperio de ser Pampita y que puede hacer los chivos como quiera y está perfecto. Pero bueno, yo como usuaria de redes sociales no me vendés nada así. Haciéndome un bailecito con el cuaderno. No, ¿cómo se debe sentir el que compró a Pampita? Y es que depende de la persona, porque hay personas que laburan en marketing y que saben que está mal lo que está haciendo y hay otras personas que dicen, es Pampita. Hablarle a cada pedo, decir, che, Pampita, ¿todo bien? ¿Qué le van a decir? ¿No decís? Okay. ¿No? Yo creo que Pampita. Si no le decían nada a la bruja Verón, el hombre con menos gracia decía, hola, que te voy a comer un yogur. Y además, perdón, pero los contenidos están validados. No es que vos, mañana viene a mí la marca de estos vasos y me contrata para que los promocione, no es que yo grabo el contenido y lo subo y ya. Hay una validación previa. De hecho, hay correcciones, hay ida y vuelta. Sí, hablando de vasos, hay una publicidad de Sol Pérez, no sé si la conoces. La que se mete dentro del vaso de coca. Hermoso, pic de la pandemia. Es genial esa, no sé si la puede poner producción. Es increíble. Ella se mete dentro del vaso de coca. Se mete dentro de un vaso, te lo juega juro. Juega con la perspectiva del vaso. Por favor, que quiero grabar a Emilia. Es muy graciosa. Si quieren poner a Sol Pérez, es graciosa la publicidad. Están durmiendo igual. Claro, ahí lo marcaron justito. Pajín. No, la hizo Sol Pérez. ¿Qué culpa tengo? Escúchame, bueno, eso es ponerle creatividad. Ella estaba encerrada en su casa. No sabía cómo vender el vaso de la... Hizo sola. Porque hoy hay gente, no sé si conocen al Gran Berta. No. ¿No? Pero che, no son hoy gente no conocemos a nadie, es tremendo. No, es terrible. El Gran Berta es un pibe que hace ediciones que puede hacerte que literalmente ingreses en un vaso. ¿En serio? Y te haces chiquito, tipo, no. Haces chiquitolina y entras, es como un mago del internet, el Gran Berta, desconocido. Bueno, mientras buscamos las imágenes del Gran Berta y buscamos también cómo es que Sol Pérez logra ingresar en un vasito, ¿les parece que vamos a este segundo y último corte de Punto de Contacto? Nos vemos prontito. Interacción sin límites. Experiencias que te conectan. Vorterix. Estamos donde vos querés. Tres generaciones, un punto de contacto. Lunes a jueves de 13 a 15. Punto de contacto. Breve tanda de punto de contacto. Mientras reacomodamos todo el plantel, estábamos ahí leyendo un poquito el chat ahí. Preguntan ahí de Soy Rada, que va a estar en Uruguay junto a la gente de Par en la Mano. Preguntan por qué Soy Rada, no Radagás. Radagás es un nombre que tiene que ver con un mago del Señor de los Anillos. Algunos también lo conocerán de una pequeña aparición que tiene en Witcher 2. Entonces, bueno, en algún momento la fama de Radagás llegó a punto tal que se enteraron allá los de Tolkien y ahora es Soy Rada y para todos es lo mismo. Acá lo que importa que es Agustín Aristarain, un grandísimo comediante mago. ¿Conoce el trabajo de Soy no. Rada? Yo sé. Bien. Lo conozco. ¿Conoce a Rada? Sí, lo conozco. O sea, no lo conozco personalmente, pero sé lo que hace. ¿Y el negro Rada sabe quién es usted? Sí. Bien, sí. Rada, sí. Bien. Yo voy tanteando de diferentes edades, buscando este punto de contacto. La verdad que para la última media hora que queda de la colega de Gandalf, claro. Grande Emilio, ahora le pones la patita. Yo que mirá la serie de Fallout. No la he visto. Sé que ganó un premio la otra vez. Si hablan bien, si ustedes hablan bien, yo levanto lo que están diciendo y sale en televisión. Ah, con nombre y apellido, ¿eh? Ah, si no, no. Está Alexis. Me lo conoce uno ahora, tiene toda la vida, cinco cuerdas, mejor palito, aguante Cami, dice Mike Records. Es mi papá. Ah, ¿sí? Vamos a mandarle un saludo. Sí, es mi papá. Ah, justo le enganché. Sí. Miren Mike Records. O sea que Mike trabaja con cuestiones de sesión de disquería, algo así, ¿o? Tiene una disquería, él es coleccionista de vinilos, es bastante famoso dentro del nicho mundo vinilos. Y. De vinilos. De ahí viene su gusto, entonces, de surgirar. Por supuesto, sí. Mirá, qué tema interesante. Está Alexis mandamos. Válido también en el chat. ¿Quién es válido, Alexis? Válido, un tipo que está en los martes y los viernes acá haciendo No Se Pudo. Ah, sí, claro, obviamente No Se Pudo es un exitazo. Un cariño. No Se Pudo es un exitazo. Es un gran éxito. La verdad, éxito. Estamos la verdad muy que contentos sí. también. El viernes los tuve que traicionar, pero sí, estuvo bueno. Estuvo muy bien, no, aparte estuvo participando usted. Estuve participando, sí. Bien, usted ahí vino dije, a darle suerte a River. ¿Cómo? Que dijo una borrada también allá. Perdón, digo, ¿allá qué dijo? Dijo una borrada que les dije, iba a ir todos los viernes de la semana. Así textual dije.
Claro, como si la semana tuviese muchos viernes, ojalá. Sí, están muy pendientes de la gramática de Palito. ¿A quién le ganaron? Le dije, no pasa nada. Y después de vuelta que entregué y a la tercera dije, ah, no, pará, no es así. Claro, hay un solo viernes por semana por ahora, pero bueno, podrían poner otro viernes. La semana tendría que tener dos viernes. Como la propaganda de Osvaldo, ¿se acuerdan? Qué bárbaro. Vos, Palito, seguro no te acordás. Osvaldo de 9, 9 de 8. No, había una propaganda que también creo que era de cerveza, que lo que decía era que ojalá hubiera un día que en vez del lunes estuviese Osvaldo, que es como un día después del domingo. Ah, mira, se ríe la gente. Está bien, estaba por decir eso, Cami. Bueno, mandamos un saludo a Mike, entonces. Me están preguntando por películas antiguas de George Romero, el iniciador de lo que tiene que ver con las películas de zombies, pero creo que no es el momento. De hecho, el momento es para hablar de cuestiones más modernas, cuestiones demasiado modernas, cuestiones que tienen que ver con el conocimiento de redes de hoy, aunque ustedes tampoco saben quién es el gran Berta, pero bueno, más que nada las terminologías, es un muchacho jovencito editor, las terminologías de hoy, ¿sí? A ver, explique, ahí o Bombero nos va a explicar un poco de qué trata el juego. Bueno, un poco la idea, ustedes son todos personajes muy reconocidos y queridos en las redes sociales, traje un par de términos actuales, algunos no, que se suelen usar en redes sociales, y la idea es que me digan o que nos digan y que nos cuenten a todos qué significan estos términos. Bueno. Si quieren, vamos con el primero, a ver qué tal. A ver. Hugo, es como, creo que es la representación de hacer así con los deditos, como ¿Eso no es algo medio otaku o no? ¿No es Onichan eso? No, eso es Onichan. Así, pero... ¿Pero no es así con los deditos? Claro, tipo, ¿y qué quiere decir Hugo? Y como, ay, tierno, me da vergüencita. Tierno, que sos tierno, hay un cariño. Sí, con vergüencita. Como, claro. Así, sí. Exactamente. ¿Vos, Emilio, sabías de este término? No. No, lo había visto escrito y ahora me... Alejado completamente. ¿Lo incorporarías a tu léxico? No. Está bien, es una forma de expresar cariño, supongo, ¿será? Sí. Okay. Bastante otaku. Es otaku. Claro. Eso, sí. Otaku. Súper otaku. Esta es la venganza de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ver esto, ¿no? Después ya dijeron que tiraron la bomba y ahora entre el Mario Bros y esto iban a dejar a la población así. Y está muy bien. Get ready with me. Get ready with me. ¿Qué significa vestite conmigo? Es algo que hace la gente TikToker cuando se va a vestir. Sí. Completa. Uy, Emilio. Emilio, no le copo. A mí lo que no favorezco yo las palabras que no lleven las consonantes, las vocales, ¿no? O sea, si uno pones todas consonantes, te dice la palabra, es una consonante, suena con. Bueno, si pero igual vocal, es una abreviación esto. Claro. Bien, es la abreviación, no es un término en sí mismo, sino. Estados Unidos tiene una sola forma para hablar. O ellos usan una sola forma para hablar. Esto lo digo desde mi posición, a sabiendas y habiendo escuchado al propio Jorge Luis Borges decir que el inglés era superior al español. Me sentí completamente traicionado en una charla donde Borges, con un inglés limitado, decía que el inglés era muy superior al español, teniendo en cuenta, obviamente, las posibilidades que dan los verbos de frase. Pero la tendencia que tienen los americanos principalmente, a llevar todo a siglas, donde no se dice autito a control remoto, se dice RC car. Pero nosotros también somos americanos, remote igual, en ese sentido. Car. América, todo el continente. Claro. A lo que voy es, esto que tenemos acá, lo del... Sí. No es una palabra, sino que es la abreviación que se usa para decir get ready with me. Lo que sí podemos criticar es por qué carajo estamos diciendo get ready with me cuando hablamos en castellano. Claro. En todo caso, preparate que sea... Preparate conmigo, decimos. Preparate conmigo para venir a Vorteritz. Claro, pero bueno. Cubertis, ahí, sí, eso es para explicar, es como decir el teclado. Claro, yo lo que veo, a mí lo que no me gusta no es que no esté mal de la sigla. El tema es llevar todas siglas, que eso limita y achica el lenguaje. Cerebro. Sí. Es verdad. Sí. Es así. Porque la gente ya no va a decir, acompañame, vení conmigo, nos vemos allá. Es get ready for me. Entonces ya la gente, hay una sola forma de decir las cosas. Yo llamaba por teléfono a Estados Unidos muchas veces por día. Entonces, hello, my name is Bruce, I'm calling you, bla, 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 bla. ¿Sí? Pues yo me decía llamar a Bruce. Pero bueno, son cosas mías. Entonces, ¿podemos decirte Bruce? Yes, you can, but it's okay. Entonces, yo llamaba y me decía, me atendía la nenita, ¿viste un nenito? He's not here, but may I take a message? Entonces, ¿qué quiere decir? Él no está aquí o ella no está acá. Uh-huh. Estaba preguntando por el nombre de la titular de la cuenta, pero ¿puedo tomar un mensaje? Perfecto. Ahora, yo llamaba y me atendió otro guacho. He's not here, but may I take a message? No, it's okay. Pum, otro guacho. He's not here, but may I take a message? Pum, otro guacho. He's not here. Yo le digo, mantiene siempre el mismo guacho. Claro. Entonces, la verdad es que daba vuelta por todo cosa y no, hablan todos igual. Es verdad. Entonces, sí. Eso genera, ¿viste? Los crash test dummies, ¿viste? Somos muñequitos, todos los Playmobil, los Legos similares. Y yo siempre escapo de eso. Claro. Yo.
No, igual siempre yo te entiendo a lo que vas. Entonces, espérese, no siento que la gente necesita pertenecer. Claro, ay, yo como... entiendo qué significa y lo llevo y lo digo también, yo también soy. Pero no, no tiene que ver con pertenecer. Igual son como, es como dice él, es como PDC, es como claro. Que se le da la sigla, la palabra, como para referirte a algo, pero vos lo pronunciás íntegramente. Yo no es que digo es get ready with me para ir a Vorterix al programa. Entonces, el video consiste en que me voy a preparar o vestite conmigo para. Son solamente las siglas que identifican a ese tipo de videos. Pero la gente no dice... Che, hacemos un... No, sé, pero utilizan la sigla. El contenido de la sigla. Para bueno, a ver, la próxima. La siguiente. Cringe, vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Es lo que pasa que ya tenemos una palabra o una expresión que refiere a eso. Cringe. Es lo mismo. No tiene nada de innovador. Claro. Yo voto también por la continuidad del lenguaje nuestro. A veces se usan términos de más en inglés, sobre todo por gente que no habla inglés, claro. Para definir cuestiones. O sea, vos decís, che, esto me da vergüenza ajena y no decís cringe. Claro, yo no digo cringe. Cringe. Pero ¿sabes dónde está bueno usar la cringe? Yo lo digo cringe, lo digo mal, sí, pero sí. Porque me parece que es más lindo como suena cringe que cringe. Claro. Como cuando, por ejemplo, yo veo algo que me da vergüenza ajena, no decís, ay, qué vergüenza ajena, qué cringe ese trípode, ¿entendés? Claro, como... Sí. Es un poquito más breve. Igual nada, son modismos de internet. No es, que claro, ese, no es un lenguaje correcto. No, pero uno los va incorporando y es como que de repente se convierten en el lenguaje habitual de todo el mundo o de gran mayoría de las personas. Pero bueno, es nada, modismos de internet. Un trinche. Bien. Así. Siguiente. Twink. Esto no sé bien qué es. Creo que se usa mucho en Twitter. Sí, es ser flaquito y no tener barba, básicamente. Ah, bueno. No sé si Homero lo puede explicar mejor. Es así. Sí, así es. Como lo definió Germán Verde el otro día, dijo que es, según internet, es hombre joven atractivo, esbelto y usualmente carente de vello corporal. Así, tal cual. Ok. ¿Qué opinás? Trincazo. No quiero opinar nada. ¿A vos, Emilio? Somos tres. Emilio, a vos te dicen Chad. Claro, es verdad. Sí, Chad. Pero tampoco sé qué es. Yo tampoco. No termino de entender si es algo bueno o algo malo. Me cuesta un montón. Yo creo que sí. Como Chad a cualquiera que es así en internet. Este Chad. Haga todo. Claro, es el Chad. ¿Qué es un Chad, Palo? Un tipo que impone, che. Vos sos un señor Chad, Homero. Es como el equivalente a qué hombre. Claro, exacto. Ahí va. Exacto, sí. Y bueno, Chad. Bueno. A ver, otra. Pero la realidad es que no. Son neologismos que a veces no tienen mucho asidero. Claro, igual en tres años esto se muere. Sí, Chad, sí. Eso, o sea, yo creo que sí. Hace poco se decía esquere y querían tener claro, razón. Claro, y después... Y querían tener razón. Sí. Pero bueno, va bien igual. To be honest. Es una abreviación. Es lo mismo que le digo a ellos también. In my opinion, IMO, in my opinion. Oh, for your information. Claro. Fiji. Hablan. Pero entonces es una misma frase para todo, ¿me entendés? Eso es lo que pasa. Son recontra esquemáticos y eso da una ruptura a la apertura de creatividad para mí cerrada. Pero bueno, che, me recontra había olvidado del esquere. Es verdad. ¿Esquere? ¿Sí? Querían tener, ¿no? Esquere. Ponían cara de que saben lo que están hablando. ¿Sabés qué otra cosa también se fue modificando con el tiempo? La manera de reírse en internet. Hubo una época, en la época de Fotolog, que tenías que reír con casc. Y ahora la forma de reírse es JS. Como Julián Serrano. Exacto. Sí, Juli, eso. Y que se ríen con mayúsculas. Y te reís, si te reís mucho, te reís con mayúsculas. Si yo pongo jajaja ja, ja en el chat de WhatsApp, no me estoy riendo. Es como. Me hiciste reír, pero hasta ahí. Sí, no me hiciste reír, lo pongo por respeto, nada más. Sí. Si me reí posta, lo pongo en mayúscula. Y si me reí un poco, JS. Una gran manera de reírse, como le hacen los brasileños, es KKKKKKK. También. Genial. No sé, Emilio, vos me ves con cara de... Para mí cuando se pone JS es que le erraste a la A que está al lado en el teclado. Y que justamente lo que te da la pauta de que te estás riendo tanto, que es como que no llegué a escribir bien. Claro, sí. Es eso. Eso lo puedo llegar a entender. A tolerar. El tema es cuando se involucra y se mete en el idioma hablado, en la palabra expresional, en la expresión. Y ahí es donde a mí no me gusta la sigla, pero no desde ahora, ¿eh? No me gusta la sigla, ya te digo, desde antes. Sí. Desde Estados Unidos, claro, todo como eso. RC Car. ¿Qué es un RC Car? Remote Controller Car. Entonces es para achicar, todo es para achicar, ¿viste? Y yo sé que el lenguaje tiende a achicarse, pero bueno, junto con eso también se achican las ideas. Sigue. ¿Cuál? ¿Cómo? Se llama, es como miedo a perderse las cosas. Son siglas en inglés también. Fear of Missing Out. Ahí va. ¿Es eso?
Yo pensé que era más tipo, como me da FOMO, como tipo medio como... Es que cringe. Sí, es como... No es cringe. Es como, no sé, por ejemplo, hay una fiesta, ¿no? Sí. Fiesta de la primavera. Y yo no voy. Uy, tengo un FOMO. Ah. Porque tengo miedo de perdérmelo. No sabía eso, mirá. Yo pensé que era más tipo, che, qué vergüenza, me da mucho FOMO. No, es que suena medio así, claro, pero no. Sí. No. Lo he leído tipo como... Cuando te perdés una juntada con tus amigos, uy, qué FOMO, porque estás, no sé, laburando, tengo FOMO. Claro. Es que otra cosa igual. Eras una suerte de barullo que se hace en torno de algo antes de que ocurra. No. Es simplemente el miedo a perderse las cosas, a vivir una experiencia, a quedarse afuera de algo. Sí, mira, no tenía ni idea. Una nueva palabra. No lo saben usar. Boomer. Alguien. Yo sería boomer. En realidad vos sos generación X, pero sí puede ser que seas un poquito boomer. Boomer quiere decir con gente que está fuera de onda, una cosa así. No. Boomer se le llama, digamos, a las generaciones. Vos tenés los millennials, tenés generación X, tenés los baby boomers, que son los nacidos después de la guerra o durante la guerra. Por eso vos no sos boomer. Vos sos generación X. ¿En qué año naciste? 79. Sos generación X. Ok. Bien. Ustedes son millennials. Yo soy millennial, vos sos centennial. Centennial. Sí. Claro. Por eso es que estamos en el punto de contacto. Exacto, ahí va. Pero la generación X se la aguanta. Se la aguanta de verdad. La generación X es como, sí, se la banca, es como, sí, es el paso anterior a ser millennial. Pero uno tiende a decir, uy, sos re boomer, cuando alguien de repente es un poco retrógrado o qué sé yo, como estos pensamientos más antiguos. El típico, que vuelva a los milicos, porque antes de mi época estábamos mejor. No, ya sé, lo digo. Boomer tiene que ver con una cuestión de quizás de no aceptar estas cuestiones que hoy se las definen como progresistas, cuando el progreso involucra una evolución, una mejora, una mejoría. Eso es un progreso, un avance, que no necesariamente estas sean cuestiones de progreso. Estos son boludeces, pero sí, en general el boomer es como el que romantiza el pasado, como, bueno, en mi época esto era mejor, ahora es una porquería. Todo tiempo pasado fue mejor. Mañana es mejor. Viejo. Emilio, ahí sí, decían que sos un boomer Chad. ¡Epa! Boomer Chad. Dicen eso. Está bien, pero bueno, eso depende. Yo, claro, bueno, ves, yo soy ahí una generación, yo me doy cuenta que nosotros nos criamos sin internet. ¿Sí? La crianza inicial. Sí. Entonces, hay cuestiones que se han perdido por completo. Claro. Y ya está, quizás no vuelvan, pero después se notan. Claro, es verdad, sí, entiendo lo que a mí a los 8 años me podían mandar a comprar algo al almacén. Sí. Bueno, ahora también, ¿o no? Bueno, no. Lo que tienen los millennials... Ahora vuelve, no sabe, no entiende. No. Los millennials... No lo manda porque piensa que se lo van a matar, la madre. No, claro, va solo, sí, el nene de 8 años. Vos no ves nene de 8 años solo por la calle. Pero igual eso tiene que ver con una cuestión de inseguridad, no también, tanto con una cuestión de si naciste con internet o sin internet. Yo nací con internet, no así todo el tiempo, y a mí me mandaban a comprar puchos a las 8 de la noche y no había ningún problema. Para mí tiene que ver con una cuestión más de coyuntura, de inseguridad, que de internet. Sí, es verdad que son generaciones completamente distintas. Sí. Los millennials somos la única generación que conocemos los dos mundos. Conocemos no tener internet. The best of both worlds. Sí, Hannah Montana. Ahí está, sí. Ahí dicen que ahora lo pedís por Rappi, tiene razón. Eso ahí. Claro, es verdad. Eso ahí sí se puede meter ahí el tema de... De ser niño. Claro, pero a vos te mandaban con plata y tenías que volver con el vuelto. Y si te veías mal el vuelto, eras tarado. Sí. ¿Entendés? Obvio. Capaz venía con una majuán y pucha, ¿verdad? Y el de la tarde iba de vuelta, ¿viste? Entonces ibas a comprar la majuana, claro. Y eso ahora no existe más. Y si vos llegás a traer mal el vuelto, vos tenías que sacar el cálculo en el aire, con la plata, con la moneda, todo. Capaz, porque no es que pensaban que te habías equivocado, pensaban que te estabas garcando, claro, y vos te habías equivocado. Claro, evidentemente lo estabas robando porque querías quedarte algo para comprarte una revista de Batman, poner. Entonces todo eso se fue perdiendo porque no sabés ni cuánto estás gastando, tocás y ya te saca la cuenta por vos. Claro, está no, buenísimo. Sí, está buenísimo. Mi mamá me... Yo soy experto en videojuegos, entiéndase. Pero tengo que marcar este tipo de cuestiones. Mi mamá me decía, bueno, me vas a comprar puchos, te compras algo rico. Era como un poco una negociación. Claro, no es demasiado para la abuela. Y luego dame bien el vuelto. Claro. Que largo. Bueno, una palabrita más así de estas modernidades que la semana que viene ya no existen más. Ghostear, fantasmear, ghostear, abandonar, desaparecer. Sí. Me ghosteaste. Sí. ¿Un ghosteo? ¿Te han hecho ghosteo alguna vez? Sí, pero la verdad es que tenían miles de nombres antes. ¿Cómo? ¿Cuál? Rebotar se llamaba. El ghostear no es rebotar, te hablé por redes y después te dejé de hablar. Claro. Entonces sí, pero en el debate. Sin aclarar. Si hablamos de la realidad, esa persona que no te dejó hablar por redes no se va a juntar con vos a tomar un café
o a tomar una cerveza o a ir al cine. No, ojo, puede ser que sí. Hay gente que gostea, pero después aparece. Claro. Ese es el tema del gosteo. Estoy teniendo una conversación con vos y, por ejemplo, te digo, ¿te gustaría? Venimos hablando, ¿no? Pim, pum, pam, todo genial. Tomamos algo, desaparece. Me gosteaste. Pero capaz que a las dos semanas, hola, ¿cómo estás? Y es como, dale. ¿Eso no es un love bombing? Te llamaba no, buena idea, Palito. Eso ya es muy experto. Creo que es algo así. Me queda afuera. No sé cómo es el significado, pero creo que también existe el love bombing, que es tipo, gosteás, pero después de a poco apareces. El orbiting. Pero no, se llama orbiting. Son palabras de más en inglés. Bueno, sí. Palabra es que está, sí. Digan fantasmear. Sí, sí, fantasmear. Gostear sí, y fantasmear sí. Es lo mismo. Fantasmear. Ahora, de ahora entonces, más existe. Voy a decir, che, me fantasmearon. Claro, fantasmear, que gostear, gostear. Después de decir, digan dos palabras en inglés, quedan trabados. Eso es lo que pasa sí, también. Pero bueno, sigamos. Shippear es cuando haces que cuando decís que dos personas deberían estar juntas. Claro. ¿No? Y que no tienen mucho que ver a veces. Por ejemplo, no sé. ¿Quién puede ser? Che, shippeo a Romero con Mastantuono. Por así es un chiste. Romeruono, y se hace el nombre. ¿Me explicó? Uh-huh. Es un chiste bastante adolescente. De gente con muchísimo tiempo en las redes. También, de exacto. Mucho también. Tiempo en las redes. Porque no van a comprar la majuana caminando. Y vienen con el vuelto, está muy bien. Ey, alguien nos está shippeando, Palito. No, es menor, Palito. No. ¿De dónde es menor? Bastante uno es menor, y bueno. Ya no es menor, Palito. Ya en ningún lado soy menor. No, ya está. En ningún lado. Ni el grupo de la gente grande. Ni podía tirar la carta a Estados Unidos. ¿Usted votó las últimas elecciones? Sí, he votado. Ok. No te vamos a preguntar por quién. A partir de los 16. Bien, ¿queda alguna palabrita más así para que entremos en discusión? Ahí no voté. Eso es light out loud, que es una forma de escribir que me estoy riendo. Sí. ¿No es cierto? Ya no se usa tanto. Sí, ya no se usa tanto, de verdad. Corte. También puede ser League of Legends, ¿no? Para alguno que no. Claro. Corte, bueno, lo que hicimos estos dos programas, ¿no? Corte. No, corte creo que es como medio... Sí, no, porque ya tampoco se usa. Sí, corte, no se usa tanto el corte, es verdad. No, sí. Es vintage. Che, Homero, sí. Te quedaste medio atrás, me parece, con esta sección. No, ¿cómo medio atrás? Yo no, Homero ya está grande también, un montón de uno gente. Más joven, precisamos ahí. A ver. Yo tengo 25, bueno, yo lo uso como joven. Y para mí corte es como tipo. Claro. Sí, pero eso es riquísimo. Es lo mismo. Corte, de hecho, es un lenguaje medio barrial. Exactamente. Claro. Pero se sigue usando, tiene su actualidad todavía. Sí, puede ser. Es como decir trasca. Ay, no te sigo. No, nunca en absoluto. Trasca, no sé qué. Punta, pim, pam, punta, pum, trasca, caen los ratis, fi, pum, escapamos. El coso de Capuzón. Y bueno, es ahí donde encaja. Es ahí donde encaja el trasca. Es como trasca, este, ¿verdad? Claro, ya sí, que estamos hablando de lenguaje tumbero, empiezo yo con el diccionario también. Ya que estamos, se puede. ¿Hay alguna otra terminología así que chilear? A ver. Está tranquilo. Sí, relajar. Chill. Muy de chill, como se dice. Estoy chill. Ahora lo sé. Tenemos tranquilo, calmo, relajado. Tenemos que ir a utilizar un lenguaje, ¿no? Estamos en una somos una... unos cipayos, claro, somos unos cipayos. A ver, esto viene de nuestra constitución nacional, ¿no? Que nos, los representantes del pueblo, we, the representatives of the people, of, lo mismo. Sí. O sea, que siempre tomamos como referencia a Estados Unidos. Este país es los Estados Unidos del Sur, de alguna manera. Nos equivocamos con el tema del idioma, era con los ingleses, capaz, pero bueno, eso es tema de otro día. Es un gran idioma el español. Sí, pero ¿para qué si después decimos chilear? Ah, eso es lo que estoy diciendo. No, el tema es que también hay que entender que, por ejemplo, tal vez en España también usan estas mismas terminologías de internet. Sí, es verdad. No tiene en que España ver tanto ni con. Ni siquiera dicen Wi-Fi, dicen Wi-Fi. Es verdad, dicen Wi-Fi. Se equivocan porque, bueno, dicen. Pero Wi-Fi no significa nada. No, pero ellos lo que no hacen es poner las vocales con la terminación anglosajona. Claro. Nosotros decimos I es I. Y eso es AE. Y pero porque lo estás pronunciando correctamente. Entonces, claro, pero ellos dicen wifi. Si nosotros hemos escrito wifi, ¿por qué decir wifi? Claro. Yo digo wifi. Yo digo wifi, o sea, normal, wifi. Es wifi, si ¿tenés el wifi? Es el wifi, vale igual. Cuando las primeras veces escuchaba wifi era un poco fuerte porque parecía como que se estaban apropiando de la terminología. Pero en realidad es lógica. Después se mandan gallegueadas como decir Spiderman. Y el hombre es Spiderman y decir hombre araña, ya que bueno, Homero, Spiderman si le van a arruinar la producción. Dicen Homer en España. Dicen Homer en vez de Homero. Homer. Claro. Decir Homero, ¿viste? Que no te das cuenta. Una O. Y bueno, por eso también surgen los chistes. Igual le mandamos un saludo a la madre patria. ¿Sí? Yo digo a todo gas, dice el andovelloso. Homer, dice Homer, wireless fidelity. No le entran los chistes al palo, ¿eh? La esponja Bobo, la vital, ahí, Chango, Homer está bien. Igual es inglés, ¿qué opinás del bully?
¿Del bullying o del videojuego bully? Se me apunta. Yo por creo que del bully del juego. ¿No jugué el bully? Yo no. ¿No? Sé lo que es, no jugué. Bueno, yo puedo hablar bastante de eso, así que no voy a hacerlo ahora. Broma, son... ¿Han visto la película de Guasón, la primera? No. 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 Lo único que vi fue. ¿Qué ayer cosa esto, vi el trailer. Vi el trailer. El trailer de la 2. Sí, de la 2. Muy bueno. Quizás la pueda ver. Ah, va a ser esa. Eso, total, te chupan huevo. Total. Escúchame, Emilio. Ponemos un previamente de Guasón. Sí o sí. ¿Estuviste haciendo cosas para conseguir tu silla del Guasón? No. Ok. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Si no, es directamente los hago llamar por el Guasón y que los amenace. Esa sería, esa sería la mejor. Bien, no le Estados Unidos también tiene modismos en español mexicano y también se enoja porque no son palabras en inglés. Claro. Sí, van incorporando. Boca ratán. Hay una más palabras. No es boca ratán, es boca ratón. Hay unas palabras más ahí. ¿Estuvo para... en Miami usted alguna vez, Marito? No. Nunca estuve en Miami. ¿Qué cosa? ¿Miami? No, nunca fui a Estados Unidos. Nunca fui a Estados Unidos. Tampoco. Yo tampoco debería ir a Estados Unidos, porque yo hablo inglés de chiquito. ¿Y por qué hablo inglés de chiquito? Ah, claro. Me parece que esa es una buena razón. En Miami hay mucho... Y medio latino. Sí, latino, lo sé, latino. Latino, todo. Cadenas, ahí, dientes con un coso de oro. Miami, ¿no? De hecho, la casa del bananero está en Google Maps. Bárbaro. ¿Ah, sí? Y que la gente va a visitarlo. Sí, te lo juro. Y él le abre la puerta, él es un capo. Tira un video muy gracioso. No soy muy seguidor de su trabajo, pero me lo han mencionado muchísimo. Sé lo que hace y sé que es una referencia de, sí, de internet. Del sí. Internet, de los inicios de internet y del entretenimiento. Con Marito Baracus, que estaba antes acá. Marito Baracus. Hoy Marito Baracus me regaló este libro, le quiero agradecer públicamente. Un aplauso para Marito Baracus. ¡Qué bonito! Alejandro Sicula, otra de las referencias también del. Podríamos hablar de videojuegos, de todo el tema de internet, podría venir. Pasa que si yo quieren, yo de videojuegos, muchachos, yo puedo hablar un montón. No, bueno, sí, pero. Es lo que pasa, está todo de no llevarme el programa con los videojuegos. Cuando él quiera. No le presto atención a las preguntas de la gente respecto a los videojuegos, que no olviden que ahora continúan los malditos nerds. Los malditos y ahí nerds, pueden hacerle las preguntas que quieran. Va a estar Nico Rábago, Aluné, sí, también. Emilio, el mejor cómic de Batman, el Dark Knight Returns de 1986. Todavía no ha sido superado, es como el Diego. Una cosa así. Hay uno que me da play. Adelante, Marito. Hay que cerrar el estadio. No le hicimos un juego pedido. ¿Qué pedazo del show ayer? Ah, ¿estuviste en el show? Ayer hicimos el show. Reset. Estuvo lleno. El viernes 5 de octubre es el tiempo de fútbol. En el Paseo La Plaza. Tiempo de fútbol. Un show específico de fútbol. 5 de octubre. Reset es más de videojuego. Mi show es de videojuegos, que va a haber una función probablemente el 18 de octubre en una sala grande, pues este es el mes de mi cumpleaños, estoy acercando a mi cumpleaños para hacer la función. ¿Qué día es tu cumpleaños? 14 de octubre. Muy bien. Lunes 14 de octubre tenemos programa, así que eso te iba a decir, podemos. Una tortita. Ahí justo cae el lunes. Sí. Sí, tortita. Un festejo, un festejo. Hacemos el... Sí. ¿Torta preferida? Uf. Que no tenga merengue. Bien. ¿Cualquiera que no tenga merengue? Durazno, chocolate, dulce de leche. ¿Chocotorta? Puede andar. Muy de niño, pero... sí, yo cuando le dieron el premio de mejor torta del mundo, me parece que lo teníamos más arreglado que los mundiales. La chocotorta. No puede ser. La chocotorta. Digo, es simple, simple. No puede básica. Ganar la mejor torta del mundo. No, me parece un papelón. Hay tortas superiores. Sí, por supuesto. Muy superiores. Pero es rica. Es riquísima, hay una es que muy cuando noble. Cuando sepa el nombre, muy le voy a averiguar a Homero, que no me acuerdo bien cómo se llama, creo que se llama Mil Hojas o Mil Islas, algo así. Esa es la mejor torta que hay. Sí, Mil Islas es una Mil Hojas. Ricota, qué rico, la torta ricota. Uy, ¿probaste la torta de Gino de ricota? No, me la recomendaron mucho. Aguanta pero nunca chocotorta, la es buena, pero no para la mejor del mundo. Es la mejor del mundo. Esa, no, para mí la mejor del mundo es una empaque patrulla. Mil Hojas. Que hace Casimiro. El Mil Hojas. Ah, mira, no la conozco. Muy rica. Esa. Muy rica. No la conozco. No, che, voy a ir cerca de mi casa. Anda. Si me regalas, esa es muy rica. Ese sí, es el Rogel. No, eso comí ayer, el sábado comí y me empalagó demasiado. Pero no puede ser que tenga empalagosa. Tanto, porque no me gusta el hojaldre. Hojaldre, por favor, no. Hojaldre, okay. Por favor, no. En Mil Hojas es de hojaldre. Entonces estoy equivocado. Perfecto. No se llama Mil Hojas. Esto es otra, es una espectacular. Me gustan las cosas bien dulces, pero no que sea así, con esa consistencia. Me explota la diabetes con ese. Debemos saber utilizar con la palabra registración. Cuando hacen las crumble cookies, ¿viste? Gabriela Cará, habla español, Gabriela, no se le entiende, Cará. Por favor, mire con el apellido que tienes. Su abuelo se está retorciendo en la tumba, Cará. Crumble cookies, ¿viste crumble cookies? Cará se llama el hombre. Pero por favor, qué barro. Es que es como una nueva tendencia, ¿no? Lo de las galletitas esas, que es como... ¿Cuál es? Unas galletitas muy virales, no te calentes, que hay que ir a probar. Cará.
Iba bien. La de la marca cola y la... No, 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 es una marca de Estados Unidos que la gente cuando viaja a Estados Unidos va y las pruebas, son como unas galletitas gigantes que son tortas en realidad y dicen que son increíbles, pero la realidad es que son muy vendehumo y que no tienen nada del otro mundo. Es el Crumble Cookies. Ah, las Crumble Cookies. Eso, y claro, y todo el mundo estaba hablando y ahora todos están copiando las Crumble Cookies y ahora es la nueva moda gastronómica dulce. Idea. No bien, ahí ponía gente, estaba leyendo un poquito el chat. Dice la torta Santillán, es la torta Santillán. Mandamos un abrazo al cielo ahí, ha fallecido el día de ayer. Sí. El mejor presentador de cumbia que estuvo acá probablemente en la historia de la Argentina. Así que con eso también, y ahora también hacemos mención, ¿sí?, a lo que va a ser el programa del día jueves, donde vamos a estar hablando sobre diferentes cuestiones que tienen que ver sobre reaccionar a un punto mañana, de contacto. Mañana, ¿qué es lo que pasa? Mañana está No se pudo. No, ¿cómo? Pero en el mundo, sí. Yo sé que está No se pudo los martes, los jueves y los martes y viernes. Los miércoles está el señor Porrini. Porrini. El reporte minoritario. Reporte minoritario. Que se tiene que ver con la película de Tom Cruise, se llamaba Minority Report. Sí. ¿La vio? No la vi. Bien. ¿Usted? No. Bueno, y esta es así la temática. Es la tónica. Usted sabe que estamos acá entre nosotros buscando el punto de contacto que ya va a aparecer. Creo que nos vamos acercando en algunas cuestiones. Y la verdad, fluido. Yo creo que sí, va mejorando. Ha mejorado también ustedes. Me siento que les doy un poco más de lugar por una cuestión de que veo que no me dan tanto espacio a mí para hablar y eso es saludable. A mí no me incomoda en lo más mínimo que hablo. A la gente le incomoda. Dice, dejalo hablar a Palito, dejalo hablar a Camila, no monopolices la comunicación. Digo, bueno, la gente, esto tampoco es... Tampoco tengo una charla TED para... Pero bueno, sí. Yo le voy dando así. Lo que pasa es que a veces pregunto algo y me dicen no y se me quedan no. Para él no es... Bueno, es la... Y yo tengo que pensar, lo que pasa también es que hay momentos en donde nos estamos pisando. Y que eso capaz se nota, pero es cuestión de encontrar el orden, nada más. Claro. La armonía. Así que de alguna manera los esperamos ustedes también que sigan apoyando. Les agradecemos mucho a todos los que están bancando, incluso también a aquellos que generan tráfico de movimiento. Así que mientras no los enganchemos, no los vamos a banear. Pero la próxima de cambio, que a alguno no le gusta, fácate. Corte de cabeza en vivo para todos. De alguna manera lo disfruta la gran mayoría y el resto tiene que ir viendo también cómo son las cosas. Muchísimas gracias a la producción aquí de Vortex. Seguimos entonces con los malditos nerds ahora para poder hacerle todas las preguntas de videojuegos. Porque sí, señores, acaba de salir el Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Y voy a tener la posibilidad de jugarlo un ratito. Y para el jueves, algo de eso vamos a hablar. Y también lo que ocurra con River, la Copa Libertadores. Y todas las cuestiones que tienen tanto preparadas, tanto Patito como Camila, para el siguiente programa. ¿Cómo están entonces? Bien, muy bien, la pasé muy bien. Muchísimas gracias por esta mañana tarde. A ver si se ha contado los piojos. Mañana, vamos a ver qué pasa con eso. Palito. ¿Cómo está usted entonces? Bien, muy bien, contenta. ¿Cómo nos vemos para el jueves? Bien, nos vemos bien. Yo la semana que viene no voy a estar, no sé si sabían eso. Me acabo de enterar en vivo, este es nuestro punto de contacto. ¿Por qué lo sabrán el próximo jueves? No, no hay nada relevante. El próximo jueves, entonces, ¿por qué Camila no estará presente semana? Mientras tanto, próximo programa de Punto de Contacto. Mi nombre es Emilia González Moreira, muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos muy prontito. Hasta luego. Emilio, Cami y Palito te traen Punto de Contacto. Lunes a jueves de 13 a 15 por Vortrix.